que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Alaba Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que vería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablad de
días, sus maravillas, cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Nay, nay, nay. Vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. La, 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 la,
El desenvolvimiento del
Israel verán el precio que ya ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, un pacto eterno, decidida a amarlo y unirse a él, un pacto eterno. Porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar. Porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Que la palabra tenga cielo.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más de este nuevo día y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido acercarnos, Señor, una vez más ante tu palabra, ante tu presencia, Señor, a cumplir tus mandamientos, Padre. Tú dijiste en Joel 2:25 que yo os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, Padre amado, han pasado como 6,000 años y tu palabra cómo ha sido desprestigiada, Padre, pero tú enviaste al profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios y cumplir tu promesa en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la realidad nuestra, Padre amado. Una vez que hemos reconocido esos misterios, hemos captado la visión, oh Padre amado, entonces cumplimos Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Ese es el privilegio grande que tú nos has dado en este último tiempo, Padre. Agradecidos de tu presencia a través de tu Santo Espíritu en tu palabra, nos inclinamos ante ti para continuar este glorioso compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Iniciamos, vamos a lecturar desde el párrafo 31, dice, él dijo, bueno, yo solo pienso que ustedes muchachos estén llevando una vida fácil. Yo pensé, oh, hombre, si tan solo supiera, fácil. Él dijo, yo pienso que solamente están llevando una vida fácil. Yo dije, sí, señor, yo dije, eso está, bueno, yo dije, de todas maneras, eso es solo su opinión. Y él dijo, bueno, él dijo, eso es lo que yo creo. Y él dijo, solamente están ladrando en el árbol equivocado. Y él dijo, yo dije, ¿alguna vez ha estado en la iglesia? Él dijo, no, yo no creo en ir. Él dijo, había un muchacho una vez que vino aquí hace como 2 años desde Indiana. Tenía un lugar allá. Ellos tuvieron una reunión en el campamento metodista. Dijo, se me olvida el nombre del tipo. Y dijo, si alguna vez lo conozco, me gustaría hablar con él. Y yo le dije, sí. Párrafo 32. Y el hermano Wood empezaba a decir algo. Y yo, la vaca estaba al final de la cuerda, ustedes saben. Y yo dije, parado allí con la barba tanto, así de larga en mi cara, sangre por todos lados, y no había tomado un baño en 2 semanas. Y así ustedes saben. Y yo dije, sí, señor. Yo dije, ¿qué con eso? Él dijo, bueno, conocemos a una señora anciana que vive allá arriba en la cima, de nombre algo, y dijo, ella se estaba muriendo de cáncer. Dijo, tuvimos que llevarla a Louisville, al especialista de cáncer, y trataron de operarla y estaba en su estómago. Y dijo, ella estaba tan herida por todo su estómago y tracto intestinal, que ni siquiera pudieron limpiarla con un enema. Y solamente le trajeron a casa para que muriera. Y dijo, ella se había debilitado, tanto que ellos ni siquiera la podían colocar más sobre el orinal. Solamente tenían que usar la sábana hospitalaria. Dijo, mi esposa y yo íbamos allá arriba 2 veces al día para tenderla a la cama. Y dijo, ella se estaba muriendo. Y dijo, este predicador estaba allá en Acton. Luego dijo, él iba a estar ahí por 2 noches. Y dijo, su hermana vive aquí abajo, otro riachuelo, aproximadamente 30 millas abajo. Ella fue allá arriba esa noche y dijo que el hombre nunca había estado en la región. Y dijo que estaba parado en la plataforma y miró alrededor, más de 1,500 personas. Y dijo, una mujer ahí de nombre tal y tal, cuando usted dejó su casa esta noche, usted puso un pañuelo blanco en su monedero. Usted se levantó de una cómoda con tapa de mármol.
y tiene un pequeño diseño azul en la esquina. Usted tiene una hermana que se llama Tanitán, que se está muriendo de cáncer. Vaya y lleve ese pañuelo y póngaselo a su hermana, porque así dice el Señor, ella va a vivir. Párrafo 33. Y dijo, como a las 11 de la noche yo pensé que estaba el Ejército de Salvación, organización religiosa y filantrópica, allá arriba en la colina por todo ese ruido. Y dijo, yo me desperté. Dijo, yo le dije a mi esposa, bueno, ella murió. Así que mañana por la mañana tomaré mi camioneta para sacarla. La única manera de llegar a donde ella vivía, uno tendría que traerla hasta un lugar donde pudiera subirla a un carro estilo camioneta. Dijo, solamente voy a esperar hasta la mañana, y dijo, y sacarla de ahí. Dijo, la siguiente mañana mi esposa y yo nos levantamos temprano para subir allá. Y lo que encontramos cuando entramos, que ella estaba comiendo un pastel de manzana en la mesa junto con su esposo, y dijo, ella está allá arriba ahora. No solamente hace su trabajo, pero también hace el trabajo de su vecino. Y yo dije, oh, aquí está. Y él dijo, ahora usted no lo cree. Él dijo, bueno, si usted no lo cree, vaya usted arriba y véalo por sí mismo. La congregación se ríe. Ahora él me estaba predicando. Amén. Y yo dije, en los días en los que tenemos la ciencia moderna y doctores y tan bien como lo tenemos, ¿quiere decirme usted que algún? Bueno, dijo, si usted no me cree, usted vaya allá arriba a preguntarle. Dijo, allá está ella. ¿No es así, John? Él dijo, eso es correcto. El otro hombre anciano era un creyente. Y él dijo, eso es correcto. Ahora ella está arriba. Usted puede ir a preguntarle. Y él ahora me estaba predicando a mí. Miren, así que eso estaba bien. Así que yo dije, bueno, ¿qué dice usted que pasó? Dijo, como yo quiero preguntarle a este hombre, ¿cómo fue que él supo que ella era aquella mujer de arriba? Él nunca había estado en la legión. Ella se estaba muriendo de cáncer. ¿Cómo supo él que ella estaba muriendo de cáncer? ¿Cómo supo él su nombre? ¿Y cómo supo él que ella era su hermana? ¿Y cómo supo él que ella se iba a mejorar cuando el pañuelo fuera puesto en ella? Dijo, yo quiero hablar con él cuando lo vea. Yo dije, bueno, espero que lo haga. Párrafo 34. Entonces, di la vuelta y era la mitad de agosto y hacía mucho calor y las hojas empezaban a caer de los árboles. Y él tenía un árbol de manzana muy bonito y las manzanas por todo el piso. Y yo le dije, ¿no le importa si tomo una manzana? Él dijo, las avispas amarillas se las están comiendo. ¿Cuántas de aquí conocen las avispas amarillas? Así que dijo, se las están comiendo, así que usted puede. Entonces yo tomé una y la empecé a limpiar en estos pantalones sucios, ustedes saben, y le di una pequeña mordida. Es una rica manzana. Dijo, oh, sí, yo planté ese árbol hace como 40 años. Yo dije, uff, yo lo planté. Yo dije, cada año se producen igual. Sí, nosotros, sí, que nosotros juntamos varios baldes de manzanas cada año. Unos los deshidratamos arriba del cobertizo. Yo dije, sí, señor. Yo dije, eso está muy bien. Párrafo 35. Yo dije, ahora, qué cosa tan extraña. Yo dije, usted ha notado que ni siquiera hemos tenido una helada. No hemos tenido aún una ola de frío o nada. Y sin embargo, todas las hojas se están cayendo de ese árbol. Yo dije, me pregunto, ¿por qué será? Él dijo, bueno, la vida ha dejado la hoja. Yo dije, ¿la vida dejó la hoja? Él dijo, sí. Yo dije, ¿a dónde se fue esa vida? Él dijo, ha bajado a las raíces del árbol. Oh, yo dije, ¿para qué ha bajado? Y él dijo, bueno, para protegerse del invierno. Dijo, mire, aquí alcanza hasta 20 grados bajo cero. Dijo, si esa vida estuviera arriba en el árbol, la vida moriría. Tiene que bajar a las raíces.
Yo dije, oh, ya veo. Y luego dije, quiero hacerle una pregunta. Dije, usted sabe que ese árbol no tiene inteligencia, porque solo es un árbol, parte de la vida botánica. Y le dije, ¿qué tipo de inteligencia? Le dice, antes que caiga una helada, vaya allá rápido. Continuamos. Baje hasta las raíces y escóndase, porque si no lo haces, vas a morir. ¿Qué inteligencia hace eso? Bueno, él dijo él, eso es la naturaleza. Yo dije, bueno, yo le diré algo. Usted toma ese balde de agua y póngale un palo y todo. Déjeme ver si se va todo el agua hasta abajo del palo para luego regresar para arriba en la primavera. Dijo, no lo había pensado así. Párrafo 36. Entonces dije, usted póngase a pensar en ello mientras voy a cazar ardillas. Y después cuando regrese, sí, usted me dice, ¿qué inteligencia le dice a la savia de ese árbol que baje esa vida? Que baje a las raíces y se esconda hasta la primavera y luego vuelva a subir. Cuando usted averigüe qué inteligencia trabaja para que esa vida suba y baje dentro de ese árbol en todas las estaciones, entonces le diré qué inteligencia me dijo que aquella mujer iba a estar sana. Dijo, le dijo a usted, le dijo a usted. Yo dije, sí, señor, yo dije. Él dijo, usted no es aquel predicador, ¿verdad? Yo dije, yo soy el hermano Branham. Él dijo, ¿puede usted probarlo? Yo dije, claro. Yo dije, me supongo que no parezco uno. Dijo, no, y yo admiro eso. Él dijo, usted se ve humano. Y yo dije, bueno, yo dije, muy bien, señor. Y él dijo, ¿es usted el ministro? Yo dije, sí, señor, el mismo Dios que puede hablarle a ese árbol, le puede hablar al hombre. Y así mismo yo conduje al viejo amigo a Cristo. Un año después yo regresé y él ya se había ido a encontrar con el Señor. Y su esposa me dijo, hermano Branham, él murió en victoria, alabando a Dios. Párrafo 37. ¿Qué fue eso? Él vio a Dios hablando en su universo, de todas las cosas que él había visto, y sin embargo la misma naturaleza del árbol le declaró que había un Dios. Ven, y él lo encontró y encontró a Jesucristo como su Salvador. Oh, cómo usted puede verlo en el amanecer, verlo a él en el atardecer. De todas partes, donde mire usted puede ver a Dios, así como dije la otra noche, si Él está dentro de usted, usted puede verlo a Él allá afuera. Párrafo 38. Allá en Colorado, usualmente yo voy allá arriba para cazar. Un otoño, otro amigo y yo fuimos de cacería y nos separamos. Él estaba cazando alces muy arriba donde empieza a nevar y hace que los alces bajen. Ellos están muy altos cerca donde termina la vegetación arbórea, porque sus criaturas salvajes. Entonces habíamos llevado los caballos de carga, las sillas de montar y nos fuimos muy arriba y el señor Jeffrey, el dueño del rancho, se había ido por la parte de atrás del riachuelo como a 20 millas y yo por el otro lado. Párrafo 39. Y en el otoño, por esa parte del año, el sol solo alumbra un rato. Luego llueve un rato, nieva un rato y luego de nuevo y luego el sol sale. Ustedes saben cómo es. Y una tormenta vino por toda la montaña. Yo estaba casi cerca donde termina la vegetación arbórea y yo había atado a mi caballo muy abajo, como 10, 12 millas de abajo de mí. Y yo había estado cansado en seco. Yo había estado cazando en seco, perdón. Y vino una tormenta. Y yo me coloqué atrás de un arbusto junto a un lugar donde el viento había derribado los árboles. Entonces yo estaba parado detrás de estos árboles mientras pasaban los vientos y la tormenta se volvió fría. Yo me quedé ahí alrededor de una hora y media. Yo creo que casi me congelaba. Y el viento soplando. Y después de un rato se calmó y yo dormitaba. Me había vuelto soñoliento. Párrafo 40. Así que miré hacia arriba y cuando lo hice, yo parado, mirando alrededor,
y miré que estaba saliendo el sol mientras atardecía. Y allá arriba, donde había llovido, había pegado sobre los siempre vivas y tenía agua congelada en ellas. Y el sol estaba reflejando contra el hielo y formó un arco iris. ¡Oh, Dios! Yo podía ver a Dios allí. Ahí estaba Dios en el arco iris del pacto. Yo pensé, allí está Dios arriba en la montaña. Y después de un momento, escuché al alce macho que se había perdido durante la tormenta bramar por su manada. Yo podía escuchar a Dios en ello. Un viejo lobo aullaba en la montaña y su compañera le respondía desde abajo. Dios estaba en ello. Yo siempre he creído que Él vive allá arriba. Allí estaba Él en el atardecer. Allí estaba Él en el arco iris. Allí estaba Él en el bramido del alce. Allí estaba Él en el aullido del lobo. Él está en toda la naturaleza alrededor, en todas partes. Párrafo 41. Y para mi sorpresa, del otro lado de donde yo estaba, en un tronco, estaba sentada una ardillita de pino. Ella es como dicen del búho del irlandés. Todo es alboroto y plumas. Y nada de búho, usted sabe, tan pequeñita, sentado ahí acurrucada. Pero ella es un policía de saco azul del bosque. Cuando ella grita, todos corren. Y allí estaba ella sentada ladrando, igual como si me fuera a partir en pedazos. No era tan grande, pero simplemente saltaba de arriba para abajo. Y yo pensé, no te alborotes tanto, pequeñita. Y lo que la estaba alborotando, yo también me alboroté. Cuando empecé a ver todas esas cosas que Dios, yo dije, oh, qué maravilloso lugar para estar. Me sentí como Pedro se sintió arriba en el monte de la transfiguración. Hagamos aquí tres tabernáculos y quedémonos aquí y yo me llené tanto de la gloria de Dios en mi alma. Puse mi rifle contra el árbol. Yo estaba explotando, supongo. Y di vueltas y vueltas alrededor del árbol, gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Párrafo 42. Tenía que darle rienda suelta a algo. Era la única válvula de escape que tenía, supongo. Así que yo solo, no sé si alguna vez se han sentido así de bien o no, pero ustedes pueden hacerlo, porque yo he tenido la experiencia de ello. Yo sé que es correcto. Cuando puedes mirar afuera y ver a Dios a todo tu alrededor, no hueles más el humo de ningún cigarrillo allá arriba, y no hay cerveza o cosas allá arriba, ni mujeres medio vestidas están abajo en los vertederos del diablo. Pero esto es arriba, donde Dios vive, y después, allá arriba, corriendo alrededor y alrededor, diciendo, gracias Señor, yo he visto ese arco iris. Y yo pensé, es para que verlo a él. En Apocalipsis capítulo 1, Juan lo vio a él como arco iris, como el alfa y el omega. Oh, el principio y el fin, con el pacto que él jamás volvería a destruir el mundo. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, es un pacto de su sangre. Párrafo 43, por último. Entonces yo empecé a emocionarme. No estaba solamente jugando la parte de un hipócrita, yo me sentía bien y yo quería darle rienda suelta y yo estaba gritando, Gloria a Dios, y vueltas alrededor del árbol. Supongo que ellos pensaron que tenían a un maniático en el bosque, si alguien hubiera subido. Pero a mí no me importaba quién estaba allí. Yo me estaba sintiendo bien y me quería regocijar en el Señor. Yo creo que alboroté a la pequeña ardilla y yo creo que ella nunca había visto algo parecido. No solo las ardillas, sino mucha otra gente nunca han visto algo así, aún seres humanos. Y aquí me encontraba dando vueltas. Supongo que se miraba gracioso, pero yo me sentía muy bien. Y después ella estaba sentada ahí, acurrucada y ladrándome, sus ojitos sobresalidos casi de sus mejillas. Y yo dije, no te alborotes, solamente estaba adorando a nuestro Creador. Siéntate, haz la misma cosa. Te vas a sentir mejor. Y luego la pequeña se sentó. Y yo pensé, ¿lo puedes ver? Mira, aquí está él.
levanta tus manos y alaba a Dios. Yo dije, oh, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura, recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 44 al 53. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Muéstranos al Padre. Párrafo 44. Y de repente noté que no me estaba viendo a mí. Tenía su cabeza inclinada hacia abajo, mirando de ese modo. Y yo pensé, ¿qué está viendo esa pequeña? Y la tormenta había soplado y había forzado a una gran águila a que bajara en la ventisca. Y es por eso que ella estaba tan alborotada. Esa águila caminaba alrededor del arbusto ahí abajo. Así que pensé, ahora, Señor, te veo en el arco iris, te veo en el atardecer, te escucho en el llamado de los animales. Y ahora, ¿cómo podría verte a ti en esa águila? ¿Estás tú en esa águila? ¿Por qué tú hiciste que parara de alabarte? Vean, Dios hace todo correcto. Él sabía que yo les diría esto algún día, y ahí él estaba. Esta gran águila saltó sobre una rama y me miró, y pensé, vaya, yo la admiro. Ella no tiene miedo. 45. Yo admiro cualquier cosa que no tiene miedo. Dios no puede usar un cobarde. Si usted es tan cobarde como para testificar ante su jefe, frente a cualquier otro y se avergüenza de Jesucristo, Él no lo puede usar. Si usted se avergüenza del Evangelio de Jesucristo, yo creo que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Algunas personas continúan bien en la iglesia, pero cuando salen se desinflan. Ahora, esa clase de religión no es buena. Eso solo lo convierte en un espectáculo. Se tiene que vivir. Después yo noté esa gran águila, ella no tenía miedo y yo pensé, ¿sabes algo? No me tienes miedo. Esos grandes ojos grises mirándome, yo pensé, ¿por qué no me tienes miedo? Yo dije, yo puedo tomar mi rifle y dispararte. Yo dije, ¿no me tienes miedo? Y ella no me estaba notando. Ella estaba viendo a la ardilla. Ella volteó a verme. Y después vio a la ardilla. Después yo pensé, me estoy cansando. Ese ruido también. ¿Y tú? Así que ella permaneció observando de un lado a otro. 46. Y después de un rato pensé, ¿qué le hace a ella tan segura? Yo noté que ella continuaba sintiendo sus alas. Ustedes saben, moviendo las plumas de sus alas. Ajá, ven. Ahí estaba, ven. Ella tenía un don dado por Dios, sus alas. Y ella sabía que antes de que pudiera poner mi mano en este rifle, ella podía estar por arriba. Ella podía estar por arriba de aquel pino, ¿ven? Y ella no tenía miedo, mientras podía sentir la fuerza que Dios le había dado para estar a salvo. Oh, si un cristiano solo hiciera eso. Si un águila puede poner tanta confianza en un par de alas para alejarla del problema y ponerla en un lugar seguro, ¿cuánto más debiera un hombre en la presencia de Jesucristo, donde él se está dando a conocer a sí mismo, pudiera tener miedo de algo? Si lo puede saber, verlo. Ver que la Biblia dice que sería de ese modo. Y aquí está, aquí Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, caminando entre nosotros, haciendo la misma cosa que él dijo que haría y prometió que él lo haría justo antes del tiempo del fin. ¿Cómo podríamos tener miedo? Nada les hará daño.
¿cómo podría hacerles daño? Él venció y conquistó toda muerte, infierno, tumba, enfermedad, todo lo demás, pecado. Él es. Estoy completo en Él, no en mí mismo, yo no tengo nada, pero en Él estoy seguro. Y continuó mirándolo hacer eso. Continué mirándolo hacer eso. Amén. 47. Alguien me dijo una vez, dijo, hermano Branham, ¿no tiene miedo de tener a alguien en la plataforma en algún momento y cometer un error? No, mientras yo pueda sentirlo a él alrededor, no habrá ningún error. Eso es correcto. Siempre será así. Saben, ella se sentó ahí hasta que se cansó de escuchar esa pequeña ardilla listada haciendo shatara, shatara, shatara. Así que ella solo dio un gran salto. Movió sus alas como unas dos veces y yo noté que ella ya no volvió a mover más sus alas. Ella simplemente sabía cómo posicionarlas. Y cuando alcanzó al viento, ella solo se montó de nuevo en el viento. Ella solo se montó ola tras ola y yo la observé hasta que se veía como solo un puntito negro, muy arriba en el aire. Ella voló y voló y voló y voló. 48. Me quedé allí y empecé a limpiarme las lágrimas de mi cara. Yo dije, eso es, Dios. Ahora veo por qué mandaste esa águila aquí. ¿Ven? No es el salto y ser un metodista una vez por una semana. Y es estar saltando y ser un bautista la próxima semana. Y moverse para acá y moverse para allá de un lugar a otro, pero es saber cómo posicionar tus alas en el poder de Espíritu Santo. Y cuando llega como una corriente abundante, usted solo móntese en las olas. Aléjese de esta chátara terrenal. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. No hay sanidad divina. Chátara, chátara aquí y chátara, chátara allá. Usted solo posicione sus alas en el poder del Espíritu Santo y deje que lo lleve más arriba de toda esta chátara, este ruido de chátara. No hay tal cosa. 49. Esa águila sabía lo que estaba haciendo, que podía confiar. ¿Ven? Dios es su universo. ¿Lo pueden creer? ¿Pueden ver a Dios en su universo? Ustedes pueden verlo a Él en los pájaros, pueden verlo a Él en las flores, o podríamos usar toda la noche en ello, pero ¿pueden creer que Dios está en su universo? Muy bien, ahora veremos si Dios está en su palabra. Ahora vamos a ver a Dios en su palabra. No solo está Él en la palabra, pero Él es la palabra. Eso es correcto. La Biblia dice en San Juan, el primer versículo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios y su palabra son lo mismo. Amén. 50. Su palabra, Jesús dijo, es una simiente que el sembrador sembró y cualquier semilla germinada en la clase de tierra correcta producirá de su misma especie. Ahora, me doy cuenta que esto está siendo grabado y estas cintas. Tenemos un ministerio de cintas alrededor del mundo y mucha gente. Solo aquí esta noche donde 1,000 personas están escuchando. Antes que esta cinta termine habrá 10 veces más de 1,000 personas que la escucharán. ¿Ven? Alrededor del mundo. Y yo estoy siendo grabado y yo digo esto de la palabra de Dios siendo una semilla. Si ustedes pueden tomar una actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios, Él la traerá a cumplimiento. Si ustedes tan solo pudieran llegar a una posición de creer que esa promesa es para ustedes, 51, pero ustedes dejan que un Ricky lo coloque en con más educación de lo que sabe, que no tiene el suficiente valor como para saber cómo controlarla, y la colocan en alguna edad que pasó o en alguna edad por venir, será sin efecto para ustedes. Como Jesús dijo, ustedes toman sus tradiciones y han dejado los mandamientos de Dios en algo sin efecto.
Cuando ustedes colocan a Dios en un Dios histórico o que está por venir, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es tanto Dios hoy como Él siempre lo ha sido. Y si usted puede tomar esa actitud hacia esa promesa que es para ustedes, Jesús dijo en San Marcos 11:22, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Yo digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué promesa más grande pudiera hacerse que esa? Ustedes tienen que creerlo, porque es una semilla. Ahora, si usted me pidiera un árbol de roble y yo les doy una semilla de roble, potencialmente usted tiene un árbol de roble. Esta es forma de semilla. Y cuando usted quiere a Dios en su vida, solo acéptenlo a Él como su Salvador. Potencialmente usted es un hijo de Dios a la estatura perfecta. Usted crecerá a la estatura de Dios, así como la semilla de roble crecerá hasta un árbol de roble. 52. Ahora, ustedes, gente aquí en Arizona, ustedes crecen naranja. Primeramente es una semilla. La semilla se pudre. La semilla de trigo tiene que caer en tierra. Así como Jesús dijo de sí mismo, tiene que podrirse. Y la única cosa que usted puede hacer, la única manera es aceptar ese germen de vida de la palabra de Dios, la misma vida de Dios, y luego podrirse a sus propias ideas. Dejen que Dios lo haga. No es mi negocio tratar de entenderlo. Yo no puedo entenderlo. Yo solo lo creo. Él nunca me pidió que lo entendiera. Él nunca me dijo, ¿lo sentiste? Él nunca me dijo, ¿lo comprendiste? Él dijo, ¿lo creíste? Eso es. No traten de ir a un seminario y obtener en usted alguna doctrina de este líquido para embalsamar de algún credo social. Lo que usted quiere es el bautismo del Espíritu Santo, el poder encarnado de Dios habitando en usted que acepta su palabra y la haga vivir como realmente es. Alrededor y alrededor del mundo y frente a todo tipo de personas, yo sé que es la verdad. Él es Dios. 53. Ahora, ese pequeño árbol de naranja, si está abajo, ahora cuando usted lo plantó, tal vez cuando usted la obtuvo en un pequeño conjunto, una ramita así de grande, ahora usted la plantó y fue todo lo que tenía que hacer. Usted no tuvo que ir y decir, ahora tengo que conseguirme unas naranjas en algún lugar e ir a vaciárselas. Las naranjas ya están ahí adentro. La única cosa que ese pequeño árbol tiene que hacer, usted tiene que mantenerlas con mucha agua. Y luego la única cosa que el árbol tiene que hacer es beberla. Y la bebe hasta que toma todo su contenido. Y mientras bebe, empuja unas ramas. Y mientras bebe más, entonces empuja unas hojas. Bebe más, empuja unas florecitas. Bebe más, empuja unas naranjas. Solo bebe y empuja. Bebe y empuja. Eso es. Y ese es usted cuando somos plantados juntos en Cristo. La única cosa que tenemos que hacer es beber de su promesa y empujar hacia afuera. Amén. Todo lo que usted necesita está dentro de usted ahora mismo, cuando usted recibe a Cristo, porque Cristo está en usted y usted solo tiene que beber de su palabra, su vida y empujar hacia afuera. Oh, sí, yo creo que Él es el agua que viene sobre nosotros. Él es la vida. Yo creo que Él es la fuente inagotable de vida que nosotros, simplemente plantados en Él y empujando hacia afuera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, muéstranos al Padre. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 6 de junio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 54, dice.
Amén. Abraham recibió a Dios en su palabra cuando era un hombre anciano, 75 años. Sara tenía 65. Hacía como 20 años que ella había pasado la menopausia. Él había vivido con ella desde que tenía como 18 años, su media hermana, casada con ella. Y Dios vino un día a este anciano y le dijo que iba a tener un hijo por Sara. Y aquella palabra, Dios en su palabra, cuando Dios le dio a Abraham, todo razonamiento o cualquier cosa contraria se fue de él. Esa es la manera que sucede cuando usted ve a Dios en su palabra. Usted tiene que recibirla de esa forma. ¿Ven? 55. Sus palabras nunca mueren. Yo puedo hablar aquí con un equipo de transmisión y mis palabras saldrían alrededor del mundo en solo un instante. A través de este edificio, en esta noche, están llegando imágenes de personas. Ustedes enciendan su televisor y vean si acaso no es así. Las palabras de las personas están atravesando por aquí. Ustedes no pueden verlas. Sus sentidos no se lo declaran, pero están ahí. Una palabra nunca muere. 56. Aquí hace no mucho tiempo vi la visión de un joven de un joven mujer muriendo, que dijeron que cometió suicidio hace ya como un año. Se me olvida, era una cierta muchacha, una mujer muy popular. Y yo estaba arriba en las montañas y yo la vi morir. Y me dijeron, dijo, él me dijo, dijo, ella es. Ahora tú di que murió a las 4, porque faltan unos segundos para que sean las 4. Y dijo, ellos dirán que cometió suicidio, pero ella murió de un ataque al corazón. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? Ella solo una mujer joven y rubia. Marilyn Monroe, ese es, ella murió y ella no cometió suicidio. Me sentí mal por la muchacha. Ella siempre parecía ser la clase de mujer que, preocupada, ella necesitaba algo. Hubiera deseado haber llegado a la criatura. Ella necesitaba a Cristo. Tal vez ella iba a una iglesia fría y formal. Pero ella necesitaba un caso real de salvación con algo en su corazón que le diera esa seguridad. Ella nunca conoció a su papá. Su mamá estaba en una institución para dementes. Todo eso estaba en la mente de la muchacha. Ella necesitaba a Cristo. Y luego, en ello, sabemos eso. Párrafo 57. La otra noche, mis hijos me estaban diciendo que iban a presentar en la televisión un programa llamado El Río por el cual no hay retorno. Allí fue donde capté el récord mundial del arco iris. En ese lugar, una vez con los hombres cristianos de negocios. Y ellos querían que yo viera si era el mismo río, ir a un lugar, televisión, y ver si ese era el río. Y el señor Smith, el guía, llevó a esta muchacha allá abajo, y allí estaba ella en la televisión, la misma muchacha que yo había visto muerta un año atrás. Pero ahí, cada movimiento que ella hizo estaba allí, actuando, su voz aún viva. Ahora, eso está como en la cuarta dimensión. Y esa misma cosa estará con cada uno de nosotros del día del juicio. 58. Y entonces, cuando Jesucristo habló estas palabras, ellas nunca murieron. La ciencia reclama que en 20 años a partir de hoy podrán captar literalmente la voz. Ellos podrán captar literalmente la voz de Jesús. Aún está en la tierra porque, vean, ustedes son un poste de transmisión. Entonces tiene que haber un poste de recepción. Y si ustedes pueden ser el receptáculo, vean un poste de recepción para recibir la palabra de Dios, entonces es real para ustedes y vivirá de la misma manera como lo hizo entonces. Amén. 59.
Ahora, Abraham lo captó. Dios dijo, vas a tener un hijo por Sara, tu esposa. Ahora, para la mente natural, eso fue locura. ¿Pueden imaginarse un anciano de 75 años y su esposa de 65 años venir y decir, ahora, doctor, queremos hacer los arreglos para el hospital? Pero ellos dijeron que el anciano estaba mal de la cabeza. Ven. Pero todas las personas que toman a Dios por su palabra para el mundo son considerados un poco mal de la cabeza, porque las cosas de este mundo son carnales para Dios, y la predicación del Evangelio y los cristianos son locura a ellos que parecen también. Párrafo 60. Pero Abraham lo creyó. Yo puedo ver a Sara tejiendo unas pequeñas botitas, ya saben. Y preparando los alfileres, ella estaba lista. El primer mes pasó y vean, él dijo, querida, ¿cómo te sientes? No hay diferencia. Gloria a Dios. De todas maneras lo vamos a tener porque Dios lo dijo. Un año pasó. ¿Cómo te sientes, Sara? No diferente. De todas maneras lo vamos a tener. Aleluya. ¿Y cómo saben que ustedes lo van a tener? Dios lo dijo, es la palabra, Dios lo prometió. 25 años después, 25 años después, él siendo de 100 años y ella de 90, una pequeña abuelita, probablemente con un pequeño chal sobre sus hombros y una gorrita puesta para el polvo y sosteniendo un palito de esta manera y el viejo y su barba colgando. ¿Te sientes diferente, querida? Ni un poquito, querido. Gloria a Dios. Vamos a tenerlo de todas maneras. Dios lo dijo. Ahí lo tienen. Y después nos llamamos nosotros mismos la simiente de Abraham. No importa porque va a ser más grandioso. Él podía alabar a Dios mucho más. 25 años más tarde el milagro iba a ser mayor. Párrafo 61. Pero podemos ver a Jesucristo manifestado esta noche ante nosotros. Y si Él no, de manera espontánea, no lo perdí, no lo recibí, simiente de Abraham, Dios en su palabra, cielos y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras nunca pasarán. Dios está en su universo. ¿Creen ustedes de eso? La congregación responde, amén, Dios en su palabra. Párrafo 62. Cuando 120 pequeños, gente cobarde que habían caminado con Jesús por 3 años y medio y le habían visto a él resucitar a los muertos, obrar milagros y señales y así sucesivamente, ellos tuvieron miedo de la amenaza de los judíos. Ellos subieron al aposento alto por las afueras del edificio, por las escaleras que daban hacia arriba del templo a un pequeño aposento alto, pequeño cuartito de oración en las afueras donde unas pequeñas lámparas de aceite de olivo estaban encendidas o lámparas con mecha en ellas. Así que subieron allá arriba y cerraron las puertas porque temían a los judíos. Y después, cuando llegó el día de Pentecostés, vino un sonido desde el cielo como un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados. Las puertas se abrieron, las ventanas se abrieron y salieron a la calle testificando bajo el poder del impacto del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios estaba siendo manifestada en ellos. Dios cumplió su palabra. Ahora no había cobardía cuando la palabra se ancló. Párrafo 63, por último. Ahora, deseo parar aquí solo un momento para decir algo. Cuando un hombre o una mujer, no me importa cuánto te haya dicho el doctor que usted se está muriendo de cáncer, lepra o cualquier otra cosa, cuando ustedes pueden recibir esa palabra, lo cual es Dios, algo tiene que suceder. Y nadie le podrá decir algo diferente. Usted sabe lo que está haciendo. Sí, señor. ¿Cree usted que Dios está en su universo? ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra? Ciertamente,
Él está en su palabra, ahora Dios en su Hijo, Dios en su universo, Dios en su palabra. Usted puede ver a Dios en su universo. Usted puede ver a Dios en su palabra porque Él es la palabra. Ese es Dios en forma impresa. Esa es la palabra en forma impresa. Pero también está en el aire, si lo pueden recibir. ¡Oh, Dios! Como aquella pequeña mujer que tocó el borde de su vestidura, ella lo recibió, ven. No importaba nada. Ella sabía en su corazón que si tan solamente lo tocaba a Él, ella sería sana. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 64 al 73. Vamos a continuar con la lectura. Mensaje, muéstranos al Padre, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 6 de junio del año 1963. Párrafo 64 dice, ahora noten, Dios en su Hijo. Oh, Juan 14, 8. Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos. El Padre mora en mí. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. San Juan capítulo 5, versículo 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ven, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Párrafo 65. Ahora, mucha gente cuando empieza a pensar en la Trinidad se confunde toda. Algunos lo hacen tres diferentes individuos y otros lo hacen uno, ambos están equivocados. Noten, no son tres dioses. Son tres manifestaciones del mismo Dios. Ven, son tres atributos. Dios del Padre que estaba en el desierto en la forma de la columna de fuego y después el mismo Dios expresado. El mismo en su Hijo, que era el mismo Dios en su Hijo, y ahora el mismo Dios, ahora se expresa el mismo en ti y en mí por el Espíritu Santo. El mismo Dios todo el tiempo, no tres dioses, tres manifestaciones del mismo Dios, tres atributos del Padre, eso es lo que Él era. Él lo mostró como Hijo lo que Él era, y ahora como el Espíritu Santo en su pueblo. Dios concediendo. No se puede tocar porque el pecado. Después Dios del mismo se reflejó en el hombre porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios fue hecho a la imagen del hombre para que pudiera sufrir, para que él pudiera quitar el pecado. Y luego, 66. Y ahora él está en nosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Empero yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Dios en nosotros, ven. Ahora, pareciera como que esto, que cualquiera pudiera verlo. Muchas veces la gente piensa que Jesús era judío. Algunos de ellos dicen que él era medio gentil y medio judío. No era ninguno de los dos. Él era Dios. Ese fue él. Ahora recuerden, cuando nace un niño, cualquier vida viene del varón. El germen de vida viene de la hemoglobina, la sangre, y la sangre es, la vida está en la sangre. La Biblia así lo dice. Ahora es primavera, y ahora todos los pájaros están haciendo sus nidos, y todos obtienen una canasta llena de huevos. Ahora, esa madre ave pudiera ir ahí a hacer su nido muy bonito y decorarlo con toda clase de plumas. Y ella podría poner una canasta llena de huevos y sentarse en esos huevos tan leal como pudiera.
Ella podría voltearlos cada día de la manera correcta y pudiera calentarlos y mantenerlos tibios de tal forma que ella no, ella podía dejar de comer hasta morir. Ella podría debilitarse tanto sin poder siquiera levantarse del nido para conseguirse algo de comer. Podría ser tan leal a esos huevos, a sus pequeños que están por salir, pero si esa ave femenina no ha estado en contacto con el ave macho, esos huevos no empollarán. Ella tiene que entrar en contacto con el macho. Párrafo 67. Me recuerda a las iglesias de hoy en día. Algunas veces podemos construir las iglesias más hermosas. Hemos llegado a tener a los mejores diáconos y todo lo demás, como ello, y una gran congregación. Al alcalde de la ciudad y todos asistiendo a ella y alardeando de ello. Pero si ellos no han tenido contacto con el nuevo nacimiento, con el macho Cristo, solo tienen una canasta llena de huevos podridos. Allí se quedarán y se pudrirán cada uno de ellos. Lo que necesitamos hoy en día es una buena limpieza de nido chapado a la antigua, empezando con los presbiterianos, bautistas, todo hacia abajo con los pentecostales y todos los demás. Usted tiene que entrar en contacto con Jesucristo, la vida. Él es el único. Una gallina puede poner un huevo, pero no se empollará hasta que ella llegue, haya estado con el ave macho. Y Dios Todopoderoso, Dios el Padre, hizo sombra en la Virgen María y creó en su vientre una célula de sangre la cual trajo al Hijo de Dios sin ningún deseo sexual. Y esa sangre se derramó en el Calvario. Aleluya. Esta es la sangre que yo confío esta noche cuando no hay nada más. Ninguna otra fuente que conozca, solo de Jesús la sangre. Por lo tanto, la sangre de Dios nos salva. La sangre de Dios nos trae a Jesucristo en nuestros medios. La sangre de Dios nos trae el Espíritu Santo. No la sangre de un judío o de un gentil, pero la propia sangre creativa de Dios. Jesús, el hombre, fue su hijo que él creó para sí mismo. Y Dios se tabernaculizó en ese tabernáculo. Y Dios 68. La ley sin sentencia no es ley. Si usted dice es contra la ley pasarse la luz en rojo, y si no hay una sentencia en ello, entonces no es ley. Y la ley de Dios tiene sentencia. El día de que él comieres, ese día morirás. Y cuando el hombre comió, entonces no hay. Dios no podía enviar a otra persona en su lugar. No hubiera sido justo hacer que este hermano muera, porque lo que el otro hermano hizo, eso estaría incorrecto. Dios tenía que bajar él mismo, y la única manera en la que él podría hacerlo era venir en su propia carne, que fue su propio cuerpo creativo que había hecho él mismo para que pudiera sufrir muerte. Amén. Allí está el Evangelio en poder. Es Dios manifestado en carne, Emanuel, para quitar los pecados del mundo. Y en esa sangre confiamos, no en la sangre judía o gentil, sino en la sangre de Dios, que fue Jesucristo. Esa es la razón que Él dijo, yo y mi Padre una cosa somos. Mi Padre mora en mí, era el Padre en Él. Párrafo 69. Una mujer me dijo, ¿a quién le oró él en el huerto del Getsemaní? En una reunión que hicimos una vez en la calle. Yo dije, yo quiero preguntarle algo. Usted testifica que tiene el Espíritu Santo. ¿Dónde está? ¿A quién le ora usted? Está dentro de usted, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos el Espíritu con medida. Él lo tenía sin medida. Ahora, somos hijos e hijas de Dios en medida, como tomando una cucharada de agua del océano, y él es todo el océano. Pero los mismos químicos que están en la cucharada están en todo el océano. Es la cantidad, pero la misma calidad. Por lo tanto, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios está en nosotros. Sí, noten. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo. Párrafo 70.
En estos días, cuando los predicadores sociales del Evangelio, hermanos, tratan de hacer una especie de solo un profeta o un buen filósofo o algo parecido a eso, él era Dios o era el más grande engañador que el mundo haya tenido. Él era Dios, nada menos, nada más. 71. Una mujer que pertenecía a cierto culto que no cree en el nacimiento virginal de Jesús no lo acepta. Ellos solamente creen que es la mente sobre la materia. Y ella venía a escucharme predicar muy seguido. Una vez ella me abordó cuando iba saliendo. Ella dijo: "Hermano Branham, me gusta escucharle predicar". Y yo dije: "Gracias". Ella dijo: "Solo encuentro un error en usted". Yo dije: "Bueno, gracias al Señor, espero que el Señor solo encuentre ese uno". Y yo dije: "Oh Dios, con tantos errores que yo tengo, ¿y usted encontró uno solo, uno de ellos?". Y yo dije: "Muchas gracias". Yo dije: "¿Me permite preguntarle cuál es ese error?". Ella dijo: "Sí, usted alardea mucho sobre Jesús". Yo dije: "Entonces de seguro entraré si ese es el único error que tengo, que yo alardeo mucho de él". Yo dije, dijo: "Usted alardea mucho de él". Yo dije: "¿Qué quiere decir con que yo alardeo de él?". Ella dijo: "Bueno, usted lo hace a él divino". Yo dije: "Él era divino". "Oh", dijo ella, "señor Branham, usted está equivocado en eso". Ella dijo: "Él fue un buen hombre". Yo dije: "Él fue más que un hombre, un buen hombre, perdón". Dijo: "Él fue profeta". Yo dije: "Él fue más que profeta. Él es el Dios de los profetas". 72. Y ella dijo: "Oh, señor Branham", dijo, "si yo le pruebo, usted dice que es fundamentalista, y si yo le pruebo a usted por medio de su propia Biblia de que él no es divino, ¿lo aceptará?". Yo dije: "Si la Biblia así lo dice, yo creo en la Biblia". Ella dijo: "Muy bien, le daré de sus propias escrituras". Dijo San Juan el capítulo 11, la Biblia dice que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Y él me podía, y él no podía llorar y ser divino. Yo dije: "¿Eso es todo?". Yo dije: "¿Eso es todo lo que tiene que decir?". Ella dijo: "Sí". Y yo dije: "Señora, su argumento es más débil que el caldo hecho con la sombra de una gallina que se murió de hambre". Y yo dije: "Bueno, usted sabe mejor que eso". Y ella dijo: "¿Qué quiere decir con eso?". Yo dije: "Porque fíjese en esto, déjeme mostrarle algo". Yo dije: "Él era un hombre, pero usted falla en ver que él era más que un hombre". Yo dije: "Él era un hombre cuando él estaba llorando. Él era un hombre cuando él estaba parado ahí con sus pequeños hombros encorvados. Cuando la Biblia dice que no había hermosura en él para desearlo. Él era un hombre parado de esa manera, llorando. Pero cuando él enderezó sus hombros, miró hacia los cielos y dijo: Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió otra vez. Ese fue más que un hombre. El hombre no puede hacer esto. Ese era Dios en su Hijo". Párrafo 73, por último. "¿Creen ustedes eso?". La congregación responde: "Amén. Sí, Señor. Ese hombre muerto, ese hombre, él estaba ya muy dañado. En otras palabras, estaba podrido". Dijeron: "Ya apesta. Por 4 días su alma estaba en una jornada por algún lugar". No vamos a discutir eso, lo que haya sido. Pero lo que sea que fue, la corrupción conoció a su maestro, aleluya. Y un alma conoció a su creador y a su amado. Y un alma que había salido de un cuerpo que estuvo podrido por 4 días se paró en sus pies y volvió a la vida. Dígame de un hombre que puede hacer eso. Ese fue Dios en su Hijo haciéndolo. Yo puedo adquirir que él era, perdón, yo puedo admitir que él era un hombre con hambre. Cuando él bajó a Jerusalén aquella noche buscando alrededor de un árbol tratando de encontrar algo para comer, él era un hombre, eso es correcto. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5.000 y recogieron 12 canastas, eso fue más que un hombre. Eso era Dios, el Creador, sentado ahí. Él podía convertir el agua en vino, él podía tomar el pan y multiplicar la comida y el pescado. Dios estaba en su Hijo, absolutamente. Sí. Amén, hermanos y hermanas.
Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga. Párrafos 74 al 83. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Muéstranos al Padre. Del año 63-06-06, párrafo 74. Él era un hombre cuando estaba acostado en esa pequeña barca aquella noche, ahí tambaleándose para arriba y para abajo, tan cansado por ver visiones y virtud saliendo, y predicando el Evangelio, sanando a los enfermos y siendo criticado por todos. Él se fue a las partes traseras de la barca y se acostó. Ese era un hombre acostado ahí atrás durmiendo. Pero en ese tiempo, 10.000 diablos del mar juraron que lo iban a ahogar a él en esa noche. Y ahí estaba tan cansado él que no se podía mover, ni aún las olas podían despertarlo. La pequeña barca como un tapón de corcho de botella en el mar embravecido, y ni eso le despertó a él. Él era un hombre, él tenía sueño, él estaba cansado, él estaba desgastado. Pero una vez que se levantó, caminó hacia afuera y miró su alrededor, él dijo, oh, hombre de poca fe, puso su pie sobre la proa de esa barca, miró hacia arriba y dijo, paz, callad, y los vientos y las olas le obedecieron. Eso fue más que un hombre hablando desde ahí. Eso fue Dios hablando a través de su hijo. Sí, Señor. Dios estaba en su hijo. Yo creo que él era divino. Eso es verdad. 75. Él murió en la cruz, clamando por misericordia. Él murió pidiendo agua para beber. Él murió pidiendo misericordia. Él fue un hombre cuando él murió. Pero en aquel tercer día, cuando la profecía se había cumplido, no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todos los diablos en el infierno. Él salió con las llaves de la muerte y del infierno y de la tumba. Él resucitó y ascendió a los altos y dio dones a los hombres. Eso fue mucho más. 76. Todo hombre que alguna vez haya valido algo creyó que eso era la verdad. Poetas y autores y profetas de la edad. Podemos entrevistar a una de ellos. ¿Qué tal si yo pudiera llamar a él? Bruce, pero en esta noche de la escena, él no podía vender sus canciones, nadie las compraba. Un día el Espíritu Santo lo golpeó y él tomó su pluma y escribió, aclamen todos el poder del nombre de Jesús, que los ángeles postrados caigan, traigan la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Sí, Señor. Él es el Señor de todo. Él creyó que Dios estaba en él. Y cuando yo escuché a otro decir, cuando examinó la hermosa cruz en el cual el Hijo de Dios murió, todo mi orgullo se pierde allí. Otro escribió, viviendo en mi amor, muriendo me salvó. Sepultado, él llevó lejos mi pecado. Resucitado, él me justificó gratuitamente por siempre. Un día él viene, oh, glorioso día. 77. Si yo pudiera llamar a Fanny Crosby esta noche y decirle, ¿qué piensas tú de él? ¿Es él un profeta o qué era él? Ella me diría, no pases de mí, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor mientras a otros tú estás llamando. No pases de mí. Tú eres la fuente de todo bienestar, más que la vida para mí. ¿A quién tengo yo en la vida aparte de ti? ¿O quién en el cielo más que a ti? Gloria a Dios. Dios estaba en su Hijo, reconciliando el mundo para sí mismo. Dios en su universo. Dios en su palabra. Dios en su Hijo. Sí, Señor. Dios en su pueblo. 78. ¿Creen ustedes que Dios está en su universo? Dios está en su palabra. Dios está en su Hijo. Ahora, ¿y qué de Dios en su pueblo? Amén. Oh, aún un poquito y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación de los tiempos. Yo estaré en vosotros.
y el mismo ayer y hoy por los siglos. Sí, Señor. ¿Qué clase de gente deberíamos de ser? 79. Me recuerdo una historia. Hace mucho tiempo allá en el sur solíamos comprar personas esclavas de color. Los Boers. Los Boers sudafricanos, descendientes de los pobladores holandeses. Los trajeron, los holandeses, y los vendían aquí en América como esclavos. Eso está mal. Nunca fue intencionado que el hombre gobernara sobre el hombre. Tenemos un Dios. El color de piel de una persona no tiene nada que ver con su alma. Todos somos de la misma sangre. Un hombre amarillo puede darle una transfusión de sangre, como también un hombre negro darle a un hombre blanco. Todos somos. Dios de un solo hombre hizo todas las naciones. Sí, Señor, de un solo hombre. Pero ellos siempre. Dios hizo al hombre. El hombre hizo esclavos. Nunca estuvo correcto desde el principio. 80. Ellos venían al lugar y los vendían como un lote de carros usados. Ellos tenían estas casas de las maderas antiguas y las plantaciones, y ellos venían para tomar estos esclavos. Compradores venían, agentes de compras y de venta para llevárselos. Un día, un agente de compra y venta llegó a una de las plantaciones. Él dijo, muy bien, ¿cuántos tienes? Dijo, como 300, dijo. Me gustaría mirarlos. Y él salió. Y ellos estaban tristes, ellos estaban lejos del hogar, ellos nunca, no sabían cómo, ellos sabían que nunca regresarían de nuevo al hogar, nunca volverían a ver a papá, nunca volverían a ver a mamá, las madres nunca volverían a ver a sus hijos. Era una cosa tan triste y ellos los azotaban con látigos para hacerles trabajar, tratando de hacerlos trabajar. 81. Pero ellos notaron a un cierto hombre joven. A él no le tenían que azotar. Él estaba listo, con su pecho erguido y su cabeza erguida. El agente dijo, quiero comprar ese esclavo. El dueño dijo, pero él no está en la venta. Él dijo, ¿qué tiene de diferente ese hombre? Él dijo, ¿es el patrón del resto de ellos? Dijo, no, él es solo un esclavo. Dijo, tal vez tú lo alimentas diferente que al resto de ellos. Dijo, no, señor, él come en la cocina con el resto de los esclavos. Dijo, ¿qué hace tan diferente del resto de ellos? El dueño dijo, yo me pregunté eso también, hasta que me di cuenta, su padre ya en su tierra natal en África es el rey de la tribu, y aunque él es un extranjero, todavía sabe que es un hijo de un rey. Ese es su carácter. Él quiere actuar como su padre. 82. Oh, pero qué desgracia hoy en día que hombres y mujeres reclaman ser hijos e hijas de Dios, con la naturaleza de Dios en ellos, ministros en los púlpitos reclamando ser hijos de Dios y negando que hay sanidad divina, negando la operación del Espíritu Santo. Qué vergüenza para nuestras hermanas que reclaman ser santas de Dios y cortándose el cabello y quitándose la ropa y actuando de la manera en que lo hacen. Como qué vergüenza es para nuestra iglesia que permiten hombres casados o dos o tres veces y ser diáconos en la mesa directiva y cosas. Qué desgracia. Deberíamos darnos cuenta que a pesar de que somos extranjeros en este mundo, somos hijos e hijas del Rey de los Cielos. Y nosotros y el carácter dentro de nosotros igual al de Jesucristo. Y hasta entonces podríamos reflejar su ser, Dios en su pueblo, sí. Yo creo eso con todo mi corazón. 83. Jesús dijo en San Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Las mismas manifestación. Miren lo que hemos estado encontrando esta semana, como él manifestó ser el Mesías, el don que estaba en él. Él podía discernir el corazón, discernir los pensamientos y decirlo lo que era. Una mujercita se abrió por la multitud una vez. Ella tocó el borde de su vestidura. Ella dijo, si tan solamente pudiera tocarlo a él. Ella salió corriendo entre la multitud. Se paró, se sentó a lo que allá haya sido. Y todos con sus manos alrededor de él. Hola, rabí, joven profeta, ¿cómo estás? Algunos de ellos diciendo, hey, yo escuché que levantas a los muertos. Nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos, críticos. Unos los encuentran por todos lados. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje
Muéstranos al Padre, predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. En los párrafos 84 dice, allí estaba él, abriéndose paso. Después de un momento se detuvo. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando Pedro quizá dijo estas palabras, Señor, ellos pensarán que algo anda mal mentalmente contigo. Mira todos los brazos y manos que te están tocando por todos lados. Y luego tú dices, ¿quién me ha tocado? Él lo regañó por eso. Jesús dijo, pero yo sentí que alguien me tocó de una manera diferente, de una manera real. Muchos de los que estamos aquí esta noche tenemos confesiones, muchos de nosotros cosas diferentes. Sin embargo, hay un toque, hay algo diferente que llama la atención de Dios. Y Dios se refleja a sí mismo en su Hijo. La obra que Él hace debemos de hacerla de la misma manera. Ahí, esa pequeña mujercita se sentó. Jesús miró alrededor hasta que Él la encontró y le dijo sobre su flujo de sangre y cómo su fe la había salvado. 85. Oh, podemos ver a Él con la pequeña mujer junto al pozo cuando vino a sacar un balde de agua. Y ella tenía sed y empezaba a bajar el balde hacia el pozo cuando escuchó a un joven judío decir, dame de beber. Miró alrededor y dijo, no es costumbre. Tenemos segregación por aquí. Tú no deberías pedirme a mí, una mujer. Dijo, si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y enseguida continuó la conversación hasta que él encontró cuál era su problema. Él dijo, anda, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad. Has tenido cinco y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Tú has dicho la verdad. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Oh Dios, ¿qué estaba Él haciendo? Reflejando a Dios. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Reflejar la misma cosa que Él lo hizo. Oh, reflejando Dios en su pueblo. 86. Yo recuerdo en la Biblia cuando un profeta de la antigüedad, tan lleno del Espíritu Santo, hasta la mujer tsunamita tenía un niño y había muerto. Y el profeta no podía escuchar a Dios por ningún lado. Pero él caminó de lado a lado del piso de punta a punta, hasta que el Espíritu de Dios vino sobre él. Se tendió sobre el cuerpo del pequeño niño muerto y él estornudó siete veces y vino a la vida. ¿Qué fue eso? ¿Fue el profeta? No, Señor. Dios en su pueblo. Eso es correcto. Fue Dios en su pueblo. Ciertamente, eso es exactamente la verdad. 87. Encontramos a un hombre de nombre Pedro que no tenía mucha educación, ninguna experiencia de seminario, no tenía una tarjeta de compañerismo de ninguna organización, pero estaba lleno del Espíritu Santo, Dios en su pueblo. Lo habían visto profetizar y que aconteciera. Habían visto su gran vida. Habían escuchado sobre su influencia. Un hombre que hablaba igual que Jesucristo. La Biblia dice que ellos se dieron cuenta que eran hombres ignorantes y sin letras, pero conocían que habían estado con Jesús. Ven, vean, se refleja a sí mismo en ustedes. Y ellos se dieron cuenta. Y luego la gente le creía tanto, demasiado. Dios vino sobre esas personas hasta que ellos se sentaban bajo la sombra de hombres pescadores ignorantes. Y todos los que sentaban ahí creyendo, Dios los sanaba. No la sombra de esos pescadores, pero Dios en su pueblo, Dios operando a través de ese pueblo, ciertamente. 88. Ellos vieron a Pablo ponerse de pie y profetizar, y cada una de ellas acontecer exactamente, predicando cosas. Perdón, prediciendo cosas y haciendo todo lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Ellos vieron que Él estaba con Cristo. Él sabía que Cristo estaba con Él, a tal punto que ellos pedían pañuelos y sudarios de su cuerpo y los ponían sobre los enfermos y afligidos. Y los malos espíritus salían de las personas. Enfermedades eran sanadas. ¿Qué lo hizo? Dios en su pueblo. Para 89.
Oh, lo que necesitamos en esta noche. Fíjense anoche, yo estaba escuchando la cinta, una pequeña mujer que vino, yo creo que de Oregón o de algún lugar. Ella era una mujer pobre. Ella había gastado su dinero para poder llegar aquí. Ella tenía un marido que no era salvo e hijos. Ella estaba enferma y afligida. Vino a la plataforma. Alguien allá afuera pensó algo diferente que yo estaba adivinando y que le había dicho algo equivocado a ella. Después, el Espíritu Santo se apartó y le dijo, ¿quién era ella? ¿Cuál era su nombre? ¿Cómo le había nombrado su mamá? Le dijo que cuando ella era una pequeña bebé, ¿qué nombre le habían dado? Le dijo, ¿cuál era ahora su nombre de casada? Le dijo dónde había estado, lo que había hecho, de dónde venía ella, qué estaba haciendo ella, qué enfermedad tenía. Y le dijo que tenía un marido pecador e hijos pecadores. Y como ella estaba sufriendo con un tipo de enfermedad, por el momento no sé, solo escuchen la cinta. Párrafo 90. Y después el Espíritu Santo vino alrededor con, así dice el Señor, yo te doy tu esposo, yo te doy a tus hijos. Yo te sano. Y este día ella está bien. Su esposo fue el primero en pasar anoche al altar y sus hijos están salvos. ¿Qué es eso? El que conoce el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. ¿Qué es? Dios en su pueblo. Amén. Eso es correcto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él prometió estas cosas en los últimos días. Aquí estoy, 10 minutos para las 10, lo siento mucho, simplemente empiezo a hablar. Tengo como 30 escrituras más aquí, las guardaré para mañana en la noche. Dios en su pueblo, ¿creen ustedes que Dios está en su universo? ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra? ¿Dios en su hijo? ¿Dios en su pueblo? ¿Están felices de saber que Dios está en su universo? ¿Dios en su hijo? ¿Dios en su pueblo? Dios aún es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Les digo, oremos, inclinemos nuestros rostros. Párrafo 91. Nuestro Padre Celestial, nosotros creemos que tú eres Dios. Sabemos que tú estás cerca. Te vimos allá atrás, antes que el mundo existiera. Te vimos extendiendo tus manos y formando el mundo. El mundo fue formado por la palabra de Dios. La misma tierra donde nos sentamos ahorita es la palabra manifestada de Dios. Si no es así, ¿de dónde vino? Tú hablaste y fue hecho. Tú eres aún Dios en esta noche. Oh Dios, déjanos tener visiones de ello. Permítenos captar el significado real de tu presencia. Preciosa palabra, perdón. Concédelo, Padre. Bendícenos en esta noche. Yo oro para que tú nos concedas en esta noche que puedas mostrar que tú estás en tu pueblo. Ahora ellos pueden verte a ti en el universo. Pueden verte a ti en diferentes lugares, Señor. Ahora déjanos verte a ti aparecer. Nuestro Padre Celestial, si nos das de tu gracia, yo oro que tú puedas ver, Señor, que no es nuestra intención que tengamos que verlas. Pero para que tu palabra pueda ser cumplida, tú no necesitabas sanar a las personas para probar que tú eras el Hijo de Dios. Tú lo hiciste porque habías dicho que era necesario que la palabra de Dios se cumpliera. Y esta noche, tú no harás estas cosas solo porque tú piensas que deberías de hacerlas. Tú las haces porque tú prometiste que la harías. Y tú estás obligado a tu palabra. Y tú eres, siempre lo haces verdadero. Párrafo 92. Hay aquí pañuelos en esta noche, Señor, y personas enfermas en todo el país, niños pequeños enfermos y madres. Tú ves estos pañuelos, yo pongo mis manos sobre ellos, Padre. Yo sé que no soy San Pablo, pero tú aún eres de Jesús. Y se nos has dicho que una vez en la Biblia había un grupo de personas llamados israelitas que estaban obedeciendo los mandamientos, estaban saliendo en la línea del deber. Y mientras estaban parados en sus puestos del deber, el Mar Rojo les cerró el camino, los detuvo. El ejército de Faraón venía acercándose. Las montañas y los desiertos estaban en ambos lados. Y parecía que Dios se había dejado sin un lugar de salida. Pero había algo en su camino. Tú le habías prometido que los llevarías a una nueva tierra. El Mar Rojo se atravesó en su camino. Un escritor dijo que
Dijo que Dios miró a través de la columna de fuego con ojos airados. Dijo, cuando lo hizo, el Mar Rojo tuvo miedo y retrocedió, e Israel continuó su jornada. Oh, Dios del cielo, tú aún eres Jehová en esta noche, no solo mirando a través de la columna de fuego, pero mirando a través de la sangre de tu Hijo en esta noche. Y la enfermedad les ha cerrado el camino a estas personas enfermas aquí. Que estos pañuelos representan gran Jehová Dios. Cuando estos pañuelos sean puestos en los enfermos, que el diablo tenga miedo y retroceda. Dios, llévalos a esa promesa. Yo soy el Señor Dios que sana todas tus dolencias. Concédelo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Ahora, Señor, bendice los que están esperando en la audiencia. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Muéstranos al Padre, predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 6 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 94 al 103. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, muéstranos al Padre. Párrafo 94. Ahora, yo creo que estamos un poquito tarde. Yo he estado llamando a las tarjetas de oración cada noche al altar. Creo que en esta noche solo llamaremos a aquellos que no tienen tarjeta de oración. Para que ustedes vean que las tarjetas de oración no tienen nada que ver. ¿Cuántos aquí esta noche están enfermos y no tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. Muy bien. No hay ninguna persona aquí que de las que veo, que yo conozca, no reconozco a ninguna. Solo estos pequeños cantantes sentados aquí enfrente, de 25. Si yo digo que Dios está en su universo, Dios en su pueblo, ¿creen ustedes que Dios está en su pueblo? La congregación responde, amén. Ahora, cada uno de ustedes mire hacia acá. Como Pedro y Juan dijeron, pasaron por la puerta llamada La Hermosa. Dijeron, míranos. Eso significa prestar atención. Escucha lo que te voy a decir. Él dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso fue fe. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate. Así que él se inclinó y tomó la mano del hombre, lo empezó a sostener hasta que los huesos de sus tobillos se fortalecieron y después él se fue caminando, regocijándose. 96. Como ustedes ya saben, yo no tengo educación, yo no pudiera llamarme un predicador. Soy una especie de llanto de repuesto. Pero Dios me dio un don, como un don para manifestar a Jesucristo, para hacer que la gente vea que él todavía está vivo ahora, ¿sí? Él no está muerto. Si él está muerto, entonces nuestra religión es en vano. Pero yo he visto cientos de religiones como un misionero alrededor del mundo, enfrentándome con todo tipo de diablos, doctores, brujos y todo lo demás. Pero nuestra religión es verdadera. Nuestro Dios vive. Él no está muerto. Él está vivo. Y él prometió, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Les digo que cualquier hombre que ha confesado sus pecados bajo la sangre de Jesucristo, es un hijo de Dios si él ha nacido del Espíritu de Dios. Ellos son hijos e hijas de Dios. 97. Ahora, ¿qué si Jesús estuviera parado aquí esta noche usando este traje que él me dio a través de mi buen amigo Carl William? ¿Qué si él estuviera aquí parado y tuviera puesto este traje y ustedes pudieran caminar hacia él y decir, Señor Jesús, me pudiera sanar, pero él no podría hacerlo. Él ya lo hizo. Por sus llagas hemos sido sanados. Usted dice, perdóneme, él ya lo hizo en el Calvario. Es una obra terminada. Todo el plan de salvación, sanidad, todo ha sido consumado. 98. La Biblia dice que él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios. ¿Lo creen ustedes? Él está ahí para hacer intercesión. Y él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Creen ustedes eso? Nuestro único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo. Eso es de acuerdo a la Biblia.
Habrá otros que lo intenten, pero solo hay uno el cual Dios escuchará y ese es Jesucristo. Eso es correcto. Noten, miren, mientras Él se sienta como sumo sacerdote, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si Él estuviera caminando aquí esta noche y usted tuviera fe para creer que Él pueda sanarle, así como esa pequeña mujer que creyó que Dios estaba en su hijo. Ahora, ustedes creen que Dios está en su palabra. Ustedes creen que Dios está en su pueblo. Jesús se levantó de entre los muertos, regresó al Espíritu Santo y regresó una vez más a vivir en su pueblo para hacer las mismas obras que Él hizo. Y la hora ha llegado para que esto se cumpla, porque el fin de la dispensación gentil está a la mano. Él lo hizo al final de los judíos, al final de los samaritanos, al final de los gentiles, tal y como Él lo hizo entonces, lo prometió hacer de acuerdo con las Escrituras. Ahora, cada uno de ustedes que está allá fuera enfermo y necesitado, de 29, y nuestro Padre Celestial sabe que he dicho la verdad. Si hay alguna persona en el edificio que pueda ver y que conozca, en este momento mirando hacia acá, son esos pequeños muchachos sentados aquí, la pequeña muchacha que cantó, los únicos que veo que conozco. ¿Cuántos de ustedes allá afuera saben que yo no sé nada de ustedes? ¿Que ustedes son extraños? Levante su mano, ¿ve? Todos, no me importa dónde estén, en la parte de atrás, donde quiera que sea. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él es el sumo sacerdote, entonces nos convertimos en un receptáculo. Las obras que Él hizo, nosotros también las haremos. Yo sé que ustedes pueden escuchar un sermón psicológico. Podemos hablar de lo que Él era y esto está muy bien, pero ¿funcionará? Podemos decir que Él es el mismo, pero ¿funcionará? ¿Cómo alguien tratando de vender algo? Se ve bien, pero veamos si funciona. 100. Ahora, nuestra religión tiene que estar en acción. La religión cristiana es una acción. Es Jesucristo, el mismo en acción que puede. Así como este micrófono. Ese micrófono está completamente mudo hasta que alguien habla por él. Y luego transmite la voz de lo que se habló. Pero por sí mismo está mudo. Y así muchos hombres y mujeres, ustedes están mudos cuando se refiere a estas cosas. Pero si usted está en contacto y Cristo los ha tomado para usarlos, entonces no está. No, es la voz de ustedes, no es la voz de ustedes, es la de Él. Esa es la razón por la cual puedo tomar a cualquier persona hasta testificar de las miles y diez miles de veces. ¿Alguna vez ha fallado? Nunca lo hará, porque es Dios. Ahora, ustedes tienen que creerlo, ustedes tienen que aceptarlo, ustedes tienen que tener fe y no dudar. 101. Ahora, ustedes allá afuera, en la audiencia, quiero que inclinen sus cabezas por unos momentos. Quiero que oren como lo hizo esa pequeña mujer. Señor, yo estoy enferma, o tengo un amigo enfermo, o estoy desesperadamente necesitado. Tengo un problema doméstico, cualquier cosa que usted tenga necesidad. Digan, Señor Jesús, yo sé que ese hombre no me conoce. Él es totalmente un extraño para mí, pero tú me conoces y yo quiero, Padre Celestial, que me ayudes. Quiero que tú me sanes. Voy a tocar el borde de tu vestidura. Estoy alejado de él. De todas maneras, de nada serviría que lo tocara. Él solo es un hombre, pero yo voy a tocarte a ti. Y Él dijo que estamos viviendo en los últimos días y la última señal ha llegado a la iglesia de acuerdo con las Escrituras. Como viniste a Abraham, el elegido que fue llamado fuera de su Roma. Ahora, Padre Dios, permite que sea esta noche. Solamente concédelo, Padre, que cuando deja que el hombre me diga, que me hable, como Él lo hizo con la mujer que tocó su vestidura, y yo te creeré con todo mi corazón. Ahora, que la música se ponga muy suave, si podrían, hermana. 102. Oremos. Ahora, todos los que están enfermos, que nadie se mueva, no. Alguien acaba de tomar una foto. Ya no tomen más. Vean, el Espíritu Santo es una luz. Yo la miré. Ahora, ¿entienden dónde estoy parado? Aquí está un grupo de ministros patrocinadores detrás de mí. Hay alrededor de 1,000 personas sentadas enfrente de mí. Me ha tocado el tiempo cuando
medio millón se han sentado ahí sin conocer a una persona. Y ustedes en esta noche sin tarjeta de oración, quiero que solamente oren y digan, Señor Jesús, permite que esto se vaya, toda superstición de mí. Él dijo que Dios estaba en su pueblo. Él dijo que Dios lo había mandado a declararnos a Jesucristo en estos últimos días a la iglesia. Estoy enfermo y si solamente pudiera tocar tu vestimenta esta noche. Ellos me dicen que la Biblia habla y dice que tú eres un sumo sacerdote, que puedes compadecerse de nuestras debilidades. Y la Biblia dice que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces tú actuarás como hoy, como lo hiciste ayer. Y esa mujer te tocó a ti y se sentó en la audiencia. Y tú volteaste alrededor y le dijiste cuál había sido su problema y que su fe la había sanado. 103. Ahora, oren sinceramente y que el Señor Dios les conceda su petición. Es mi oración. Ahora, muy reverentemente, oren por un momento. Si usted es un pecador, diga, Señor, perdóname. Si usted está enfermo y es un pecador, diga, Señor, perdóname. Si usted es un cristiano y tiene derecho al árbol de la vida, ahora, si ustedes sienten que han orado y ustedes tienen algo que, ahora solo mantenga su mente en Cristo. Pueden levantar sus rostros si lo desean y solo mantengan su mente en Cristo y miren hacia acá. Volteen a verme. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 104 al 102, y estamos concluyendo con este glorioso mensaje. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Finalizando la lectura del mensaje, Muéstranos al Padre. Párrafo 104. Y ahora solo crean con todo su corazón. Digan, Señor Jesús, he orado la oración de fe de la mejor manera que yo sé y no tengo tarjeta de oración. No seré llamado en la línea de oración, porque si Él llama a una línea de oración más tarde, yo no estaré en ella. No tengo tarjeta de oración. Pero tengo fe, Dios, ayúdame. Ahora ustedes hagan eso. Y después, si el Señor Jesucristo baja y nos unge, la fe de ustedes para creerlo, mis ojos para verlo y mis labios para hablarlo. Y si Él hace lo mismo que hizo ayer cuando Él estuvo aquí en la tierra y prometió hacerlo otra vez, entonces Dios está en su pueblo. Entonces ustedes dirán, muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 105. Solo oremos. Ahora no es mi fe, es la de ustedes. Yo solo estoy esperando que Él me hable. Y si Él no me habla, entonces llamaré una línea de oración. Es todo lo que puedo hacer. Yo no puedo hacer nada sin Él. Pero estoy seguro que Él está aquí, exactamente. Si tan solo pudiera ver a alguien que tenga fe, no estén nerviosos, no recibirán nada si están nerviosos. Solo reverentemente ante Dios presenten sus necesidades. Qué momento, ven, Dios, la palabra es la verdad y la palabra será hallada. O yo soy un falso testigo de la palabra, o yo les he dicho la verdad. Dios vindicará si esa palabra es la verdad. Eso es correcto. Dios no tendrá nada que ver con una mentira. Ustedes saben eso. Aquí está. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu bajo mi control para la gloria de Dios. Crean ahora con reverencia y crean. Ese ángel que ustedes ven en la fotografía está aquí en la plataforma. Va hacia la audiencia. Un momento, dejó. 106, aquí está. ¿Pueden verlo? Es una pequeña mujer sentada aquí mismo, enseguida de lo último de la línea. ¿Pueden ver esa luz ámbar a un lado de la dama? Ella pronto será madre. ¿Es eso correcto? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene. No necesita una. Pero usted estaba creyendo. ¿Cree usted que yo soy su profeta, su siervo?
si el Señor Jesucristo me revela cosas que están en su corazón y para qué está usted aquí, ¿lo aceptará? Usted está nerviosa, por supuesto, siendo que va a ser madre, pero su problema está en su espalda. Usted está teniendo problemas con su espalda y eso es realmente lo que usted le estaba pidiendo a Dios que le sanara. ¿Es correcto eso? Si es correcto, levante su mano. Ahora, si esas cosas son correctas, yo lo que se ha dicho verdadero, quiero que se ponga de pie para que la gente sepa que es la verdad. ¿Somos completamente extraños uno al otro? Sí, eso es correcto. Levante su mano. Lo que él dijo es verdad. Sí, eso es correcto. Mueva su mano de esta manera. 107. Ahora, aquí está una mujer que tocó su vestidura. Ella no pudo tocarme a mí. Ella está como a 30 o 40 pies de donde yo estoy. Pero ella tocó su vestidura. Y pregúntenle, ella había estado orando que Dios le sanara su espalda y para el tiempo del bebé. Eso es correcto. ¿Es eso correcto? Y lo hizo antes de llegar esta noche a la iglesia y oraba para que de alguna manera fuera admitida en la línea de oración. Sí, eso es correcto. Si esa es su oración, levante su mano. ¿Cómo puedo pararme aquí y decirle lo que ella dijo antes de salir de casa? ¿Cree usted que el Señor puede decirme cuál es su nombre? Señora Cisco, crea con todo su... Eso es correcto, sí, eso es correcto. Levante su mano. Ahora vaya a casa. Usted está sana. Dios la bendiga. Y a la criatura y a su esposo sentado allí. Ante Dios, yo nunca había visto a la mujer antes en mi vida. Es Jesucristo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. La congregación responde, amén. 108. Aquí está esta pequeña mujer de apariencia latina sentada allá. Ella estaba toda emocionada. Ella se dio cuenta que algo estaba sucediendo. Ella está llorando porque la luz está sobre ella. Yo no la conozco, nunca la había visto, pero ella tenía algo en su corazón por lo cual estaba orando. Es sobre su madre, eso es correcto. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No necesita una. Usted no tiene ninguna. Usted no necesita una. Tu madre, ella está muy enferma. Ella no está aquí. Ella está en Bakersfield. Eso es correcto. Usted es esposa de un ministro. Él está sentado al lado suyo. Él tiene un hermano de nombre Joe. Eso es correcto. Ahora, si eso es verdad, levante su mano. Yo nunca había visto estas personas en mi vida. Sí, eso es verdad. Ustedes dos pónganse de pie. Sí, eso es verdad. Y yo soy un perfecto desconocido para ustedes. Levanten su mano. Ustedes tienen su petición. Vayan a casa. Jesucristo los escucha. Gloria a Dios. 109. Esa mujer sentada justo detrás de una blusa que parece rosa. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, dama? Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. ¿Es eso correcto? Pero allí está algo negro. Un círculo oscuro dando vueltas a la dama. ¿Qué significa? Tal vez el Señor Dios me diga. Sí, la veo cayendo. Ella está teniendo cierto tipo de hechizo. Ella tiene epilepsia. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Levante su mano. ¿Cree usted que Jesucristo puede sanarla? Entonces acepte su sanidad, que nunca más tenga uno en el nombre de Jesucristo. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? La congregación responde, amén. Tengan fe en Dios. ¿Lo creen ustedes? Amén. Noten, aquí está de nuevo. Noten, está sobre una pequeña mujer, una mujer de apariencia delgada, sentada aquí abajo. Ella está sufriendo con una condición de anemia. Se le pasará por alto. Señor Dios, ayúdala, por favor. Padre, que no se le pase por alto. Su nombre es la señora March. Póngase de pie, señora March, y sea sana en el nombre de Jesucristo. Satanás pensó que se saldría con la suya, pero él falló. Yo no conozco a la mujer. Nunca la había visto en mi vida. Dios en los cielos sabe eso. 110. ¿Qué es? Dios en su universo. Dios en su palabra,
Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Amén. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos. ¿Cuántos necesitan a Dios en sus vidas? Levanten sus manos y muevan sus manos. Ahora tomen esas manos en movimiento y pónganlas sobre uno sobre el otro y yo oraré por ustedes desde aquí. Usted ore por alguien. Ponga sus manos sobre el otro y ustedes verán la gloria de Dios. A mí no me importa qué tan lisiado pueda estar. Si hay alguien aquí en silla de ruedas, alguien con muletas, alguien que no pueda caminar, prepárense porque van a caminar. Ustedes saldrán caminando si lo pueden creer. Pongan sus manos unos sobre otros y oren unos por otros. Jesucristo, el Hijo de Dios está aquí, Dios en su pueblo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. 111, Padre Celestial, vengo a ti pidiendo que perdones por tu gracia y orando por estas personas, mientras sabemos que tu presencia está aquí. Yo oro para que el poder de Satanás se rompe en la audiencia, sea roto en audiencia y que Jesucristo tome el control de la reunión a partir de este momento y que pueda sanar a cada persona enferma en su divina presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. 112, yo lo creo. No me importa lo que esté mal con usted o lo que estaba mal, los voy a pronunciar sano. Si pueden creerlo con todo el corazón, dejen sus muletas allí donde están. Cualquier cosa que tengan mal, pónganse de pie y testifiquen a Dios que han aceptado su sanidad en este preciso momento. Pónganse de pie y créanlo con todo su corazón. Que Jesús, ahí lo tienen. Eso es, todo el grupo parado, 100%. Jesucristo ha sanado a cada persona en la presencia divina que lo han creído. Ahora, si usted no lo conoce como su Salvador, vengan aquí ahora y recíbanlo a Él mientras su presencia está aquí. ¿Podrían pasar aquí ahora y recibirlo a Él? Levanten sus manos a Dios y denle gracias y alabanza. Mientras le pido a uno de los pastores si pudieran tomar el servicio, venga aquí. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos terminado con la lectura de este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 6 de junio del año 1963, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Be No Afraid, en castellano, no tengas miedo o no teméis. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1, dice, permanezcamos de pie unos momentos a medida que inclinamos nuestros rostros ante Dios, con nuestras cabezas y corazones inclinados. Me pregunto si hay una petición especial en el edificio esta noche, por la que necesitan que se ore. Solo hágala saber levantando su mano. El Señor les bendiga. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial,
nos estamos acercando al gran trono ahora, en el nombre de Jesucristo, porque se nos ha sido dicho que si venimos y pedimos cualquier cosa en su nombre, se nos será concedido. Y queremos primeramente darte las gracias por esta maravillosa reunión, estas 4 noches de gente llena del Espíritu que se ha reunido aquí, y nos damos cuenta que las Escrituras prueban una vez más estar ciertas, que en donde estén 2 o más reunidos, yo estaré en medio de ellos. Y te hemos visto sanar a los enfermos, pronunciando bendiciones, decirle a la gente cosas que serán, y estamos muy agradecidos por eso. Y nosotros, como hermanos que estamos aquí en la plataforma, Señor, estoy agradecido por este grupo de hombres, que yo sé que estos cristianos, estos bebés recién nacidos que acaban de llegar a Cristo en el transcurso de la semana, Señor, yo oro que cada uno de ellos encuentre una casa confortable aquí, una iglesia aquí en casa, y que vivan para ti y que trabajen hasta que Jesús venga. Y que los resultados de reunirnos juntos provoque un avivamiento chapada a lo antiguo que atraviese completamente la ciudad, Señor. Muchos, que nunca termine hasta que Jesús vuelva. Permita que haya un avivamiento constante, que las iglesias se llenen por doquier y el glorioso evangelio de Jesucristo pueda darse a conocer por todas las regiones. Ahora, Padre, oramos por estos que levantaron sus manos. Tú conoces los que estaban detrás de esa mano. Nosotros, tú sabes todo al respecto. Nosotros solamente te los encomendamos y pedimos que tú les concedas sus peticiones. Y ahora, parte del pan de vida a nosotros. Señor, queremos que tú nos hables a través de la palabra, porque fe viene por oír la palabra. Y oramos que tú nos las des a conocer esta noche. Tu divina voluntad, muéstrame entre vosotros una vez más, Padre. Te damos gracias por todo lo que ha sido hecho y dicho. Y estamos esperando que este sea el tiempo del gran clímax del servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 4. Considero este uno de mis mayores privilegios al haber tenido este tiempo de compañerismo con ustedes, personas tan finas en este auditorio aquí en Tucson, y solamente estuve aquí por unos cuantos días, y yo llevo aquí unos cuantos días, mejor dicho, y yo pensé llegar aquí y no el irme sin decir nada o sin tener una reunión, se hubiera visto mal. Y no tuve oportunidad de visitar a todos estos finos hermanos, los cuales empecé a conocer desde que subí a la plataforma, y desearía poder quedarme una semana en cada iglesia, y ciertamente que me gustaría hacer eso. Párrafo 5. Y espero, estoy muy contento por lo demás que están recién nacidos, ustedes que acaban de encontrar a Cristo esta semana. Si yo tuviera en su lugar, yo buscaría una buena iglesia aquí en casa entre esos hombres que están aquí, la que estuviese más cerca, o la que escojan asistir, y las iglesias a las que sí puede visitar. Hay unos hombres aquí, he estado en sus iglesias, hombres que en verdad están en fuego por Dios, con un celo ardiente, haciendo lo mejor que pueden por mantener la luz del evangelio. Yo aprecio a hombres como esos. Y recuerden, estos hombres creen el evangelio, el mismo evangelio por el cual me paro aquí a predicar. Ellos son mis patrocinadores. Son los que están aquí en la plataforma. Ellos no se avergüencen de esto. Ellos se paran por ello. Ellos lo creen y ellos están aquí respaldándome, orando por mí cada noche. Y yo creo, si ustedes no van a la iglesia, ¿por qué no simplemente van con uno de estos hombres finos de aquí y vienen a su iglesia y tienen compañerismo con ellos? Si yo estuviera viviendo aquí y si no fuera un ministro, eso es lo que yo haría. De seguro me buscaría una buena iglesia aquí en casa con uno de estos hombres y tomaría mi lugar en Cristo. Párrafo 6. Y si aún no han sido bautizados, ustedes que entregaron a su corazón a Cristo, consulten a uno de estos hombres y ustedes recibirán un bautismo cristiano. Y después, y si no han recibido el Espíritu Santo, ellos sabrán cómo instruirles, cómo deben recibirlo.
Yo voy a hablar sobre eso en la mañana en el desayuno de los hombres de negocio, si es la voluntad del Señor, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Yo trato de frenarme un poco aquí en doctrina, porque somos un grupo mixto aquí. Pero en la mañana quiero hablar un mensaje evangelístico sobre el Espíritu Santo, Dios mediante. Ahora, creo que el desayuno comienza a las 9, o es a las 8, o a las 8 en la mañana. Párrafo 7. Ahora, me gustaría vocear a alguien que he tratado de encontrar desde que llegué a Tucson. Y tal vez algunos de los hermanos que están aquí, la dama pudiera pertenecer a su iglesia, creo que la llaman por el nombre de Charis Norrain. ¿Alguien aquí? ¿Alguien la conoce? Está aquí en la ciudad. Charlotte, ¿estás aquí? Ella es una amiga personal de nosotros y no podemos hallarla. Ella es enfermera. Alguien dice, su hija está aquí. Su hija, bueno, oh, vaya, me pregunto, ¿qué tan grande estará? Ponte de pie, querida, en donde sea que estés. Espero que no estés más grande de lo que pudieras llamar querida. Allí está. Oh, vaya, casi has crecido más de la edad de querida. ¿Verdad que sí? Gracias. Dile a tu madre que Dios la bendiga y que los amamos y que deseamos mucho verlo antes de partir. Y solamente busca a cualquiera de los, a Billy y Paul o a cualquier otro que esté aquí y haznos saber dónde vives. Estuvimos tratando de localizarlos a través del directorio telefónico. Estuvimos preguntando alrededor por todas partes y no pudimos hallarlos. Muchas gracias. La última vez que te vi, eras una pequeña niñita. Esta señora Rainey o su hermana. Párrafo 8. Una enfermera muy sobresaliente. Fue uno de los primeros casos de cáncer que yo vi al Señor sanar. Ella ni siquiera sabía en dónde se encontraba o algo al respecto. Estaba quemada de radio. Y el Señor me acaba de llamar a este ministerio. Una o dos noches antes, o han pasado muchos, muchos años, quizás unos 20, 28, 25 años, y ella se encontraba en Louisville. Y en los archivos de Louisville, ella ha estado muerta por 20 años, y ahora trabaja de enfermera y tan sana y fuerte como puede estarlo. Y esta es su hermana que se vino para acá, al oeste, y ella y su pequeña que en aquel entonces estaba bebé. Y desde que hemos estado aquí, he tratado de encontrarlas. Y yo le dije a Meda que, sí, a mi esposa, que la había buscado por todas partes y que yo no podía reconocerla. Y pensé que tal vez se había mudado o algo. Y yo cada noche pensaba en vocearla. Entonces lo anotaba, unas cosas que quería decir en un papelito para no olvidarlo. Me estoy envejeciendo. Párrafo 9. Le estaba diciendo al hermano Murray, ¿cuántos conocen al hermano Jack Murray? Seguro que lo conocen. Ustedes, hermanos cristianos de negocios, un fino ministro de Shreveport. Solía ser uno de mis asociados en las reuniones. Yo le dije, hermano Jack, usted sabe que está resultando muy difícil recordar como antes lo hacía. Solía ser que podía recordar cualquier cosa de forma inmediata. Oh, él dijo, eso es lo más lejos que has llegado. Yo le dije, me parece lo suficientemente lejos. Él dijo, oh, vaya, dijo, yo le hablo por teléfono a un hombre y le digo, ¿qué quieres? En la congregación sería, eso es lo bastante lejos en el camino. Él apenas tiene 4 o 5 años más que yo, espero no llegar a eso. No obstante, fue solo un decir de él. Él es irlandés en su sentido del humor. Pero llamarle a un hombre y preguntarle qué es lo que quiere, así. Eso sí que estaría muy mal. Ahora, otra cosa, te doy las gracias, hermana querida, y asegúrate de contactarnos. Dile a mamá que la queremos ver y vamos a regresar a ver a la tía Morgie inmediatamente, al tío Bill. Párrafo 10, por último, ahora estoy agradecido, muy agradecido con este grupo de ministros que ha patrocinado el programa aquí. Y a los cristianos, hombres cristianos de negocios del Evangelio completo de la ciudad, estoy agradecido. Yo trato de ir a cada lugarcito que puedo. Y nosotros no podemos ir a todos. Aquí está mi administrador, sentado aquí, el hermano Borg, que me acompaña y hace los arreglos para las reuniones.
Y yo tengo un libro en casa de este tamaño lleno de invitaciones de alrededor del mundo. Y me dicen que él tiene otro que me entregarán en la mañana. Pero normalmente yo voy a solo a donde Dios me guíe. Después, cuando llega allí, entonces puede llegar en el nombre de Jesucristo, porque él me ha enviado como un embajador. Y yo sí me sentí guiado, estando aquí en Tucson, de llegar a cabo esta reunión. Yo pensé que estaría bien, y especialmente por la oportunidad de tener compañerismo. Amén, hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado No tengas miedo, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. Be not afraid. Del año 63-06-07, párrafo 11. ¿Y cuántos recuerdan a Fred Bosworth, el hermano F.F. Bosworth, y ese gran santo de Dios? Y ese acaba de ir a casa, a la gloria, a los 84 años, hace poco, y él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Y yo dije, pienso que sí, hermano Bosworth. Y él dijo, son dos hombres en un barco. Nota, la palabra compañerismo en inglés es fellowship. Esta palabra se puede decir que está compuesta de dos palabras, fellows and ship, que se puede traducir como hombres y barco, respectivamente. Así que yo tengo espacio para el otro, así que estoy muy agradecido. Y siempre me hace recordar una pequeña historia. Yo iba entrando y afuera uno de los ujieres se acercó y me saludó. Él dijo, oiga, predicador, dijo, yo no soy su compañero hermano. Yo dije, me da gusto en conocerlo. Y me dijo su nombre y él también era un irlandés. Así que alguien me preguntó en una ocasión, dijo, ¿de qué nacionalidad es usted, hermano Blanca? Yo dije, soy irlandés. Y si ellos pueden salvarse, hay esperanza para todo el mundo. Así que dio la casualidad que era irlandés también y él dijo, me gustan esas historias de cacería. Él dijo, a mí también me gusta cazar. Así que bueno, uno tiene que hacerse de todo, a todos los hombres. Ustedes saben, para que podamos ganar uno más, uno para Cristo. 12. Y hablando de compañerismo, me recuerdo que una vez me encontraba arriba en el norte de New Hampshire. Y yo estaba, y ese es el hogar del venado de cola blanca. Yo estaba pescando con unas truchas de arroyo, café y cola cuadrada. Y nosotros, yo, tenía un lugarcito con mis cosas. Mi pequeña tienda estaba ya muy arriba en la montaña y miré un lugar en donde el agua estaba cayendo. Y yo sé que tengo muchos amigos pescadores y todavía no he encontrado suficiente agua en Arizona para ir a pescar desde que llegué aquí. Yo bebo toda la mía, pero es solo, esa es la única cosa. Yo amo esta región, pero sí que me gustaría que tuviera algunos lagos o estanques o algo aquí alrededor. Yo soy un bautista, ustedes saben, y a mí como que me gusta mucho el agua, así que ellos tenía este pequeño estanque donde estaba pescando, oh vaya, simplemente los atrapaba. Ustedes saben, solo me gusta jugar con ellas, después de las libero. Y si yo mato una, por supuesto, yo me como esa. Y en la parte de atrás de mi línea de mosca estaba agarrando un montón de ramas viejas de sauce. Así que dormí toda la noche en la pequeña tienda. Llevaba 2 días allá y la siguiente mañana agarré mi pequeña hacha de mano y salí. Pensé en cortar esas ramas sueltas de sauce y jugar con esas truchas por un rato. Mañana en alguna hora del día estaré yendo de nuevo con mi pequeña tienda en mi espalda. 13. Y en mi camino de regreso había estado una mamá osa. Una mamá oso y sus dos cachorritos que se habían metido en mi vieja tienda de campamento. Así que no es lo que se come, sino lo que destruye. Vaya, les gusta hacer ruido con las cosas. Son peces postales, hasta el tuétano, de esa manera. Así que a ellos les gusta. Ellos aman hacer eso. Así que se metieron y tumbaron
estufita de leña y simplemente la aplastaron. Ahora, hablando de ese ruido, pues más vale que dejen eso quieto, ¿ven? Yo les puedo probar que cualquier cosa sin emoción está muerta. Así que si su religión no tiene una poquita de emoción en ella, le conviene enterrarla y obtener algo. Usted tiene que tener emoción para estar con vida. Entonces noten, este pequeñito, cuando llegué, escuché un ruido y miré alrededor, y allí estaba la mamá oso y sus dos cachorritos. Se habían metido allí y simplemente destruyeron todo lo que había. Entonces supe que eso significaba destruye el campamento y vete. Y después miré y la mamá oso corrió para un lado y ella chilló. Ustedes saben, era un oso negro. Esos no son muy grandes. Así que ella corrió y le chilló a sus cachorritos y uno de los cachorritos se fue corriendo con ella. Y el otro no corrió. Bueno, me pregunté, ¿qué es lo que está pasando? 14. Yo tenía una vieja pistola oxidada dentro de la tienda, pero me imaginé que para entonces ya estaba destruida. Yo tenía el hacha en la mano y yo, usted sabe, una mamá oso con sus cachorritos puede ponerse bastante hambrienta. Usted sabe, y ella lo puede rasguñar a uno también si lo quiere hacer. Así que estaba más bien observándola. Ustedes saben, teniendo en mente un árbol todo el tiempo, el cual pudiera. Ustedes han escuchado sobre el predicador en el árbol de canale, perdón, de canela. Bueno, cualquier tipo de árbol sirve si un oso los está persiguiendo. Así que observaba el árbol y me preguntaba qué le estaba pasando al pequeño osito. Él simplemente estaba, no se iba a ir. Y su mamá continuaba chillándole a él. Seguía en el mismo lugar y él estaba encorvado de esta manera. Yo pensé, ¿qué fue lo que agarró el pequeñito? Yo pensé que tal vez pudiera entrar corriendo y agarrar la vieja pistola. Yo pensé, oh, yo no mataría a esa vieja mamá oso si se viene contra mí, porque dejaría dos huérfanos en el bosque. Así que yo no lo haría eso. 15. Así que pensé, yo simplemente observaré este árbol y veré lo que el pequeñito agarró. Y ahora él estaba todo encorvado de esta forma y lo vi moverse. Y la mamá estaba chillando, caminando de un lado a otro, como inquieta. Y ella también me estaba observando. Y cuando se dio la vuelta para ver al otro oso, yo empecé a caminar de ladito de esa forma para tratar de darle la vuelta y ver lo que el pequeñito estaba, lo que tenía tan entretenido. ¿Sabe lo que tenía? Tenía mi balde de melaza. Y ustedes saben, a mí me gustan los panqueques y sé que tengo muchos conciudadanos con el mismo gusto. Así que sé que yo no creo en rociar. A mí me gusta bautizarlos realmente. Me gusta ponerle mucho. Ustedes saben, ponerle bastante melaza. La última vez que comí aquí en la ramada, el otro día tuvimos un muy buen desayuno. Y ellos sirven muy buenas tortas de harina de maíz. Me gustan. Nosotros las llamamos tortas de maíz en el sur. Pero ustedes, si no las sirven en la mañana, díganle a la mesera que ponga más melaza, por favor. Eso no fue suficiente. Tuve que ponerle azúcar arriba del mío. Ustedes saben, para poder completarme. 16. Pero sin embargo, este pequeño osito había abierto el balde con sus patitas. Él tenía, a ellos les encanta lo dulce, ustedes saben. Y él metió su patita en el balde de melaza y no sabía cómo comérsela con sus manos. Así que él solamente se la embarraba y la lamía, ustedes saben. Y entonces se la embarraba y la lamía hasta terminar todo lo que había en el balde. Yo le dije, sal fuera de allí. Yo seguía gritándole. Él ni siquiera volteaba. Y después que se terminó todo lo que había en el balde, él volteó, me miró y él no podía abrir sus ojos. Ustedes saben, desde sus orejas hasta abajo, sus pancitas, él estaba cubierto de melaza. Yo pensé, eso es correcto, ninguna condenación hay. Eso es parecido a una vieja reunión pentecostal. Cuando ustedes meten su mano directamente en el balde de melaza o en el frasco de la miel, hasta arriba de sus codos y empiezan a gritar alabando a Dios, no me importa lo que esté sucediendo alrededor, ustedes no lo escuchan, ¿ven? Pero ustedes saben, lo más raro fue que después que él terminó y con
resto de ellos parados allá regañándolo, cuando se fue con ellos, el resto de ellos tuvieron compañerismo. Todos lo lamieron. Lo natural tiene cosas raras. ¿No es así, hermano? Lamiéndolo completamente. Ahora, aquellos que no asistieron a la reunión pueden simplemente lamer la melaza de ustedes. Vean después que termine. Muy bien. 17. Estamos agradecidos. Le damos las gracias a este grupo tan fino de hermanos, por este grupo tan fino de gente y ellos. Yo creo que todo salió muy bien y nosotros no. Nosotros absolutamente, una cosa que no permitiremos es lo financiero. Ningún apuro financiero. Un hermano me dijo allá afuera, dijo que tenía todo el dinero, pero que le faltaba $100. Yo le di un cheque, le dije, olvídelo. ¿Ven? Yo lo pagaré yo mismo. Así que entonces nosotros, todo está perfecto y nosotros queremos. Si alguno de la administración de aquí, de la Ramada Inn, se encuentre esta noche, quiero darle las gracias porque nos donaron este edificio. Yo creo, yo no estaba, yo sé, y de la única manera que me enteré fue porque el hermano Tony me dijo al respecto. Yo creo que es que si alguien está en la ciudad o está buscando un hotel, yo ciertamente puedo darle propaganda y decirle que el lugar a ir es la Ramada. 18. Si la gente tiene tanta consideración por él, por nosotros y por nuestra religión, por nuestro Cristo, yo creo que deberíamos de tener el valor para decir algo bueno de ellos y decirle a toda la gente que podamos. Eso es correcto, que el Señor bendiga esta institución. Nosotros siempre vamos a sus establecimientos que tienen por todo el país. Siempre tenemos esas buenas costumbres y los hombres de negocio usan sus locales en Phoenix y en todas partes donde podamos para llevar a cabo a las reuniones y las convenciones. Yo digo esto, caballeros, si están aquí, que el Dios Todopoderoso les bendiga ricamente y al final del camino lloro que Dios abra sus puertas y que les dé de la bienvenida en su gran reino en ese tiempo. 19. Y luego hay una cosa más. Tengo un montón de cosas con unas notas que escribí y unos textos que quiero, que quisiera usar en unos momentos más. Pero otra cosa, que ustedes, gente, son muy afortunada aquí en Tucson. Ahora, siempre me han dicho que Tucson es el lugar más cercano que hay en el Hades, porque hace mucho calor. Pero déjenme decirles, yo realmente lo disfruto. Pues en mi hogar, cuando está así de caluroso, pues usted no puede pararse así usando un saco con el aire acondicionado encendido. Sería, usted simplemente estaría sudando. Bueno, yo nunca he trabajado muy duro y hasta ahorita no he sudado nada. Bueno, me gusta así. ¿Por qué se regresan al este en el verano? Este es el lugar ideal. Aquí está bien. Es mucho mejor. Es mucho mejor que nuestro pantano allá de todas maneras. Así que a mí me gusta aquí. Espero que el Señor bondadoso me permita regresar, mudarme aquí a alguna parte y quedarme. En realidad me gusta este lugar. Y una de las cosas más grandes de los eventos, uno de los atractivos más grandes del lugar, por supuesto, es la gente. Es lo que hace el lugar. Yo, aún en las tiendas, todo y siendo una ciudad turística, he recibido de los mejores tratos, la gente más amable desde que llegué a Tucson que alguna vez haya querido conocer. 20. Y luego cuando llegué aquí, sintonicé mi radio y encontré una estación aquí que constantemente está transmitiendo nada más que música cristiana. Es la estación Care. Y el día de hoy me enteré que su oficina central está aquí en la Ramada. ¿Saben lo que haría? Si alguien de la administración de Care está aquí, yo compraría un radio solamente para mantenerlo encendido todo el tiempo, para que mis hijos, mi hogar, pudieran escuchar la cosa correcta. Porque la mayoría de las estaciones que ustedes sintonizan, siempre hay una clase de esto, del boogie, woody, y lo que sea esa cosa. Y rock and roll y todo ese otro tipo de tonterías que tienen hoy en día. Y uno no escucha la cosa correcta. Yo pienso que ustedes, cristianos, ustedes deberían de hacer todo lo posible por mantener la estación aquí. Eso es correcto. Y encenderla en su hogar y en todos sus, y en donde sus hijos puedan escuchar lo correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje a Vino Frey.
En español, no tengas miedo o no temáis. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 7 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. No temáis o no tengas miedo. Párrafo 21. Ahora, ustedes escucharán de todo tipo, por supuesto. Es un asunto interdenominacional y cualquier tipo de predicaciones o cualquier tema. Ustedes pudieran estar en desacuerdo con alguno de los hermanos, con sus programas. Pues si todos nos sentáramos esta noche a cenar y si todos comemos tarta, yo pudiera tomar la tarta de cereza y ustedes la tarta de manzana, pero todos estaremos comiendo tarta, ¿no es así? Eso es correcto. Por lo tanto, sencillamente, ellos son hermanos y ellos tienen el derecho de expresar lo que piensan. Así que ustedes solo mantengan su radio encendida y escuchen esa buena música. Y yo pienso, yo lo aprecio. Desearía poder llevármela a casa, Kyle, y ponerla en alguna parte en Louisville, una estación como esa, que transmite música cristiana todo el tiempo. Me gusta eso. El Señor bendiga la estación Kyle. Y luego hay otra estación allá. No me acuerdo de las letras que la conforman, pero también tiene mucha buena música religiosa. Déjenme decirles, espero no avergonzar al hombre al decir que yo escucho al hermano Gilmore todo el tiempo. Algunas veces él está en la estación y a mí simplemente se me olvida qué estación es, pero ellos también tienen Kype. Un hermano dice, no, es FIC. Esa es otra buena estación. También los apreciamos. Ustedes saben, es como el viejo dicho, si contamos nuestras bendiciones mirando alrededor, será muy sorprendente ver cuánta gente buena queda en el mundo. Y cuando cosas buenas tenemos todavía. El Señor sea alabado. Estoy contento de ser americano. Estoy contento siendo un misionero, yendo a otras tierras y demás, y al regresar a casa, hace que me entristezca que tan lujosos vivimos y el resto del mundo muriendo de hambre. Y el ver los lugares tan bonitos y las iglesias tan bonitas en cada esquina y esa pobre gente allá, y muchos de ellos nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. 23, he tenido a niños negros a mi alrededor por los miles, con lágrimas corriendo por sus mejillas, ni siquiera con un pedacito de ropa puesta. No saben diferenciar su mano izquierda de la derecha. Solamente se quedan durante todo el día y toda la noche parados allí, escuchándome hablar sobre el Señor Jesús. Vean, nunca lo han oído antes. Decirles que hay alguien que los ama, hermanos, eso es lo que ellos quieren escuchar, algo que es de alguien que los ama. ¿Quién no desea sentirse amado? Todos nosotros queremos eso. Todos lo necesitamos. Y luego la manera de conseguirlo es hacer, ama a alguien más, entonces serás amado. Dios les bendiga a todos. Espero verlos en la mañana en el desayuno, aquellos que puedan asistir. Y yo creo que en la mañana estarán vendiendo los boletos también en la oficina. Y si ustedes vienen al desayuno, pues estoy seguro que nos darán un poco más de melaza si nos sirven panqueques. Y luego, y tal vez unos no necesiten tanto, ustedes saben. Y así que cuando yo, 24, en una ocasión yo estaba predicando en una iglesia bautista misionera allá en Georgia. Yo prediqué hasta muy tarde en la noche y tuvimos un gran llamamiento al altar. Era muy noche y yo estaba durmiendo en un porche trasero y el viento soplaba. Un porche viejo con mosquitero, y yo estaba cansado.
Ellos se levantan a las 4 de la mañana en aquel lugar, y así que la mujer anciana de color salió. Ella me llamó como 3 o 4 veces. Nunca lo olvidaré. Ella dijo, Parson, eso significa predicador, en aquel lugar. Parson, dijo, querido, ¿por qué no te levantas? Dijo, ya te cociné la tarta de maíz por 4ta ocasión. La congregación se ríe. Dios bendiga su corazón. Ella tenía como 70 años en aquel entonces. Me supongo que ella ya se fue a la gloria, a descansar. Te cociné la tarta de maíz, la torta de maíz 4 veces esta mañana. 25. Ahora, ¿todos aman al Señor? La congregación dice amén. Me alegra. ¿No están felices de solo saber que pueden ser libres y sentirse felices y sin condenación? Y quiero darle las gracias a este cuarteto aquí por haberse quedado. Yo sé que tenían programado otros lugares y ellos dijeron, los voy a estar escuchando en sus discos. Yo obtuve unos de ellos y las cintas y cosas. Yo creo que son ustedes muy buenos. ¿Y esta niñita aquí? ¡Oh, oh vaya! Ella en parte es un ruiseñor. Ella realmente puede cantar y también los pequeños niños. Y yo le dije al pequeño niño, el pequeño niño que usa lentes, yo le conocí la otra noche y le dije, hijo, te vas a convertir en un bajo un día de esto. Él como que se rió y me miró a través de esos lentes. Yo dije, te estás preguntando cómo es que puedo decir eso. Le dije, bueno, ahorita te escuchas como una abejorro dentro de un frasco. La congregación y el hermano Branham se ríe. Y él se divirtió con eso. Y ellos son personas tan finas. El Señor les bendiga. Yo creo que esta vez sí conocí a la mamá cuando dije eso. Muy bien. La otra noche la confundí con otra dama. Y me imagino que este es el papá que está aquí en algún lugar. Alguien acaba de señalar al papá por aquí. Sí, muy bien. El Señor le bendiga. Y yo espero que nuestro sendero se cruce otra vez en la vida. Si no sucede así, nosotros llegaremos a la puerta en aquella mañana. Eso es correcto. Ahora, antes que nosotros, 26. Después de habernos expresado de la manera que lo hemos hecho, y yo creo que la felicidad va con los cristianos. Yo nunca he estado triste desde que me convertí en cristiano. Yo siempre estoy feliz de ser un cristiano. Y oh, las campanas de gozo han sonado en mi corazón por más de 35 años desde que Jesucristo vino a mi corazón. Nunca he podido expresarlo. Es un gozo inefable y glorioso. Pero ahora, mientras abordamos la palabra, simplemente pongamos nuestras risas a un lado y veamos directamente ahora en la palabra, solo por un momento. Señor Jesús, ahora ayúdanos a medida que leemos la palabra y permite que el gran Espíritu Santo que fue enviado como nuestro tutor, que fue enviado para levantarnos y para enseñarnos las cosas y el camino a Dios, que Él pueda venir ahora y tomar la palabra y entregarla en cada corazón tal como tenemos necesidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 27. Ahora, si gustan ir a la escritura que quiero leer, se encuentra en San Mateo el capítulo 14 y vamos a comenzar en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el agua. Discúlpenme, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Ahora,
Si tuviera que ponerle un nombre a este texto, y yo trato de mantener los pequeños mensajes sencillos y como en un drama para que los pequeñitos también puedan disfrutarlos, y le he puesto a este texto como nombre, no temáis. Tres palabras, las uso de esa manera en muchas ocasiones. ¿Crees tú esto? Y venid, ved a un hombre. Y son textos de tres palabras. 29. Y ahora yo quiero usar como texto, no temáis. Y como tema voy a usar esto, una reunión de testimonios en el mar. Y debió haber sido como en el atardecer. El sol estaba a punto de ocultarse. El ocaso iba entrando y ellos estaban cansados y desgastados. Había sido un día grandioso para el grupo. El pescador calvo, el más grande, de musculatura fuerte, estaba empujando la barca hacia el mar de Galilea. Y cuando por fin logró que la barca flotara, brincó a bordo y se sentó al lado de su hermano Andrés. Era llamada en la Biblia una barca. Ahora, una barca no es igual a la que llamamos un bote el día de hoy. Las barcas de entonces eran la mayoría dirigidas por remos y ellas tenían la borda era muy alta y debido a que grandes olas del mar eran muy comunes, tenían sus lados muy altos y usualmente eran dos hombres para cada remo, sentados a un lado cada uno de la barca y algunas veces seis u ocho hombres movían la barca. Eran pescadores comerciantes a lo largo del mar de Galilea. Y los tienen el de hoy. No ha cambiado ni un poquito desde ese día. Aún es igual. Pescan de la misma manera. El mismo tipo de redes y demás. Párrafo 30. Ahora, a medida que le daban vuelta a la barca y salían, la orilla estaba llena de gente. Y ellos daban unas dos brazadas con los remos y agitaban su mano despidiéndose de ellos. Y todos decían, vengan a vernos de nuevo y asegúrense de traer a su maestro cuando regresen a vernos otra vez. Ellos iban en camino hasta atravesar el mar y era bastante distante. Y ellos tenían que remar duro para llegar al otro lado durante la noche. Así que puedo imaginarme de cierta manera cómo se sentían. Había sido un día grandioso. Habían visto grandes cosas suceder. Muchos habían sido salvos y creyeron en el Señor Jesús, y ellos habían pasado un día muy cansado, alejado a la gente de su maestro, para que él pudiera ministrarles, para traer vida al perdido, y ellos estaban cansados y fatigados. Pero sin embargo, el tener que dejar a sus amigos, hay algo tocante a dejar los amigos, cuando uno tiene que decirles adiós, eso es algo muy feo, y yo me he sentido de esa manera. Puedo sentir mucho del pesar que ellos tenían, porque yo sé cómo es conmigo. Cuando uno empieza a familiarizarse con un grupo de gente, cuando empiezan a saber que uno no es un superhumano, que eres su hermano, y ellos empiezan a, todo empieza a sentirse bien. Y luego les tienes que decir adiós. Los veré de nuevo en alguna otra ocasión. Espero que sea así. Es algo muy difícil de hacer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Vino Fray. En español, no temáis o no tengáis miedo. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a ustedes por este glorioso compañerismo, nos vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, de juntarnos de esta manera. Lo que profetas del Antiguo Testamento querían vivir en este tiempo, incluso Daniel, a él se le fue dicho que cuando la ciencia se aumente, oh Padre, entonces podemos trasladarlo desde allá acá y conocer la cuarta dimensión, oh Padre, donde en este mismo momento están en nuestra mente cruzando imágenes, Señor, la cuarta dimensión. Tú dijiste que a través del profeta que habían siete dimensiones, ahí estaba espacio, materia y tiempo, la cuarta dimensión. Oh Padre amado, ondas de radio y televisión,
son estas imágenes que estamos conectándose de un lugar a otro, Padre. La quinta dimensión, la región de los perdidos. La sexta dimensión, la región de los santos. Y la séptima dimensión, donde está el trono de Dios. Las siete dimensiones que está en nuestro propio cuerpo, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio que tú nos das de día a día. Oh Señor, si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes y este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. En verdad, Señor, solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortalece. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese lugar. Pertenezco donde yo pertenezco con gracia y amor me cuidaste por todos los años. ¿Quién soy yo?
gracia y amor me cuidaste por todos los años. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me sacaste de la misión, de lugares celestiales contigo estoy. Me daste a ser I'm